relacionadas con la arquitectura ideal. En este caso tenemos las salinas de Chaux, que bueno, pues refleja muy bien cómo esa teoría geométrica aplicada al urbanismo en su concepto más claro. Pero ¿cuáles fueron las influencias de Goyeneche? Ya os he contado que Goyeneche es una persona muy que le gusta mucho las tertulias, que le gusta mucho reunirse con amigos, con filósofos, con teóricos, con literatos, y las tertulias que suele hacer, que está a lo más granado de todas estas, tanto las clases sociales, políticas, económicas, van a leer, van a traducir, van a estudiar, van a hablar de lo divino y de lo humano, y algunas de estas, yo creo que Goyeneche no coge la influencia de una sola teoría, sino que fue un poco una amalgama de todo. Una de ellas es Bacon, con el libro de la Nueva Atlántida. Son ciudades ideales, son ciudades, por un lado, que son utópicas, por unas que hablan sobre la teoría de la cómo ubicar las ciudades, cómo ubicar las avenidas, en otros casos hablan de cómo ubicar las fábricas. En este caso, esta obra se traduce en la biblioteca de Nuevo Baztán, y habla, pues igual, hablan de ciudades ideales y de ciudades utópicas, donde todos los edificios, todos los servicios, todas las necesidades están organizados y tienen su distribución plena. Colbert es otro de los grandes influencias que tendrá Goyeneche. Colbert será casi como su maestro de cabecera, y a todos se dirigirá a Colbert. Y la teoría, una de las teorías que más se siguen sobre el urbanismo de Nuevo Baztán, es la basada en las ciudades autosuficientes de Colbert. Bueno, paso por encima para que veáis, está la ciudad de Sinapia, también ciudades ideales, pero aquí sí que me voy a parar un poquito más, porque la relación que tiene Goyeneche con los jesuitas y las actividades que los jesuitas estaban haciendo en América, en ciudades como Perú, Bolivia, Brasil, lo que se llama las reducciones jesuitas. Las reducciones jesuitas eran unas pequeñas colonias que se levantaban ex profeso para ubicar allí a los indígenas. Entonces eran unas poblaciones muy reducidas, con unas jerarquías muy marcadas y con unas jerarquías asociadas a los edificios también muy marcadas. Y por lo tanto la planimetría, el urbanismo de esa ciudad, de esa mini ciudad, estaba muy marcado, siendo siempre el tipo de urbanismo exactamente igual. Una plaza central con un edificio con el poder civil y el poder religioso uno al lado del otro, por un lado las casas y por otro lado los lugares sociales, los lugares civiles. He traído varios ejemplos para que vayáis viendo un poco cómo se va multiplicando los ejemplos, porque ahora veremos el caso de Nuevo Baztán. Bueno, aquí pues he traído un poco paso por aquí muy deprisa, un poco, sí, bueno, es que todavía me queda. Quería también explicaros, bueno, yo quiero primero que os quedéis con esto, ¿vale? Quedaros con este urbanismo, con esta idea, con esta fotografía, para cuando luego veamos Nuevo Baztán, ya veréis cómo vais a decir, uy, pues es que parece una copia. Bueno, había traído también, para que veáis que nada se inventa, que nada es nuevo, como los primeros trazados ortogonales ya nos vienen de época clásica, nos vienen de ese trazado hipodámico, esas ciudades, esos trazados, como Mileto lo aplica al trazado urbano, como luego Roma lo aplica también a los campamentos militares, y cómo este trazado se irá desarrollando, se irá utilizando a lo largo de toda la historia del urbanismo. Las bastidas francesas eran un tipo de urbanismo también. En la Edad Media mezcla urbanismo, mezcla ciudad agrícola, pues que eran unas pequeñas ciudades que los señores feudales les concedían a algunos agricultores para fundar esas pequeñas ciudades, y eran como unos pequeños cortijos en los que eran como unas pequeñas ciudades autosuficientes sin estar dentro de la ciudad feudal. Y todas esas ciudades tienen las características de tener ese urbanismo en cuadrícula. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, que basándose en la Jerusalén celestial, que es pues esa ciudad dividida en cuatro partes, estando la plaza en el centro, la geometría en estrella. Tenemos este caso, que es una ciudad real, que todavía Palmanova en Italia
un ejemplo de urbanismo geométrico, también con una plaza centralizada, a través de la cual, a partir de la cual se distribuye todo el urbanismo. Tenemos también en los grandes urbanismos del siglo XVIII, vinculados con la monarquía, esos grandes complejos palaciegos con esas grandes perspectivas, avenidas, ese uso de la escenografía, de la teatralidad, que también será utilizada, aunque a menor escala, en Nuevo Baztán. Y en España, pues algunas ciudades que nacieron también en la Edad Media para justificar los usos de algunas necesidades y que, gracias al Camino de Santiago, también fue diversificándose y fue distribuyéndose este tipo de geometría urbanística a lo largo del norte de España. Y bueno, algunos ejemplos también de urbanismo, pero ya aplicado al concepto militar, pues lo vemos en estos ejemplos que veo aquí, que se ve muy bien cómo esa estructura en cuadrícula se ha utilizado hasta la saciedad. Y volvemos a las reducciones jesuitas. Y por fin llegamos a Nuevo Baztán. La cronología de Nuevo Baztán es, pues, como veis, he puesto muchas fechas, pero para que os hagáis una idea de que en tan poco tiempo Goyeneche se hará con una serie de adquisiciones de territorios en un tiempo muy breve. Es decir, en poco más de 30 años realmente se va a hacer con un territorio que lo va a independizar y que lo va a acotar y que, gracias a una serie de privilegios reales, irá conformando el pueblo de Nuevo Baztán. Ya en 1663, a través de unas actas notariales, de unas cesiones de unos territorios, se sabe que en el sitio de Nuevo Baztán, que ni siquiera se llamaba Nuevo Baztán, se llamaba el Bosque de Acebo, el Monte de Acebo, existía una casa, tal dice las tasaciones, una casa principal con su oratorio, noria con estanque, tres corrales, caballeriza con corral y una casilla con sus tapias para el guarda. Ya en 1695 Goyeneche se interesa por esta localización. Voy a poner aquí. Se interesa el primer circulito, el que está tapadito, es Nuevo Baztán, ¿vale? Ya en 1693 se empieza a interesar. En 1695 se empieza a interesar por el monte Acevedo, lo que hay aquí, esta casita con la noria, con el cortijito, esto es lo que se empieza a interesar. En 1698 se hace con la propiedad del monte Acevedo y desde 1698 a 1705, que existe otra tasación posterior, de eso que os he contado, narra la otra tasación que dice: se reforma la casa principal, se construye un patio trasero con edificaciones en los laterales, se construye una bodega, una fuente monumental en la fachada del palacio, un huerto con su noria, dos palomares, una obra hidráulica para la traída de desagües de agua. Ya se habían edificado tres casas en línea recta y se había realizado el proyecto de cómo tenía que quedar el poblado. Es decir, estamos hablando de 1698 a 1705. En ese tiempo, eso es lo que había logrado ya reformar. El oratorio que había en el interior lo saca fuera y lo que hace es levantar la iglesia, lo que hoy es la iglesia de San Francisco Javier. Es la única modificación, la única construcción nueva que hace, puesto que realmente lo que va a hacer es reformar, modificar y ampliar. Y el resto de círculos que os he ido marcando van a ser el resto de las adquisiciones que él va a ir haciendo. Lo que aparece aquí, va a ir comprando a todos los territorios de los pueblos limítrofes. Lo va a comprar a través de varias circunstancias, o bien préstamos que hace, que no le devuelven el préstamo y se queda con el territorio que le había dejado en aval. Compra territorios a poblaciones, a concejos, que bien por ser terrenos baldíos o bien por estar alejado de la población central, el concejo no lo quiere. Bien por ser lugares despoblados, bien por ser zonas yermas, en fin, él va a ir, bien también por comprar tierras a muy bajo precio a personas, a señores que están en situación precaria económicamente hablando y necesitan cash, por decirlo de alguna manera. También se lo compra a muy bajo coste. Poco a poco, él va a ir adquiriendo todo eso que he ido marcando ahí, todo eso poquito a poco, como una hormiguita va comprando y va adquiriendo todo ese territorio. Pero claro, llega un momento en el que los pueblos de alrededor
Cuando llega en 1713 y le concede el rey un privilegio real para acotar el territorio, para, como si dijésemos, para ponerle linde, los pueblos de alrededor dicen, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Al final, entre unos y otros nos han ido cogiendo terreno, se ha formado aquí un terreno propio que en 1723 además logra la independencia de la parroquia y Juan de Goyenechea, a lo tonto, se hace con un territorio que ya está acotado, ya está delimitado y ya es suyo. Y a partir de ese momento será el momento en el que va a empezar a levantar todas sus fábricas. Las fábricas que va a ir levantando van a ser de todo tipo, van a ser, voy a enumerar un poco todas las fábricas sin deciros fechas para no apabullaros. Va a levantar una fábrica de paños en el sitio de la Olmeda, porque consigue la concesión de la fabricación de paños para los ejércitos. Entonces, será la cédula le dice que, además, el ejército al único que puede comprar paños para sus trajes es a Juan de Goyenechea. Porque Juan de Goyenechea lo que va a conseguir son cédulas de concesión, lo que os decía, o bien por 30 años o a perpetua. Pero esto lo consigue, fijaros, porque él es asentista de la corte, entonces consigue esos asientos y en vez de contratarlos a un tercero, él dice, yo soy asentista de paños, yo me levanto la fábrica de paños, yo soy asentista de madera y de brea y alquitrán, pues yo me levanto la fábrica de brea y alquitrán, yo soy asentista de vidrio, pues yo me levanto la fábrica de vidrio, y así él será Juan Palomo. Entonces, claro, el nivel de endeudamiento es cero. Además, que consigue que, por una parte, porque Nueva Aztán no va a ser una ciudad obrera, Nueva Aztán es una ciudad para fabricar cosas. En el lugar de Nueva Aztán, lo único que van a vivir serán los encargados, los artesanos mayores, porque los obreros van a venir de las poblaciones de alrededor. Él lo que va a hacer además es poblar una ciudad, una zona que está despoblada totalmente, la va a poblar, va a conseguir los mejores maestros y los mejores artesanos de toda Europa en sus artesanías, se los va a traer, les va a dar casa, pero le da casa y el pago de la casa va a ser su propia nómina, su propio sueldo. Es decir, yo te pago tu trabajo, pero al final me vuelve porque me tienes que pagar la casa. Fijaros cómo será Goyenechea, de qué manera, que además todas las tiendas, pues todas las tiendas de comercio al por menor que levantará en Nuevo Aztán, los obreros tendrán la obligación de comprar todo en Nuevo Aztán. No ya en su población, es decir, el obrero que viene de Villar del Olmo y trabaja en Nuevo Aztán no puede comprar unas medias en Villar del Olmo, las tiene que comprar en la tienda de Nuevo Aztán. Con lo cual, bueno, pues podéis ver el sistema que tenía comercial Goyenechea, que no es baladí. Bueno, pues levantará la fábrica de paños, va a levantar una fábrica de cueros, va a levantar una zapatería, va a levantar una fábrica de sombreros de munición, va a levantar una fábrica de vino, las bodegas que todavía hoy existen, va a levantar una fábrica de jabón, va a levantar una fábrica de las fábricas de papel que luego veremos, va a levantar una fábrica de aguardiente común y de endaya, va a levantar una fábrica de colonias, va a levantar una fábrica de repostería, a la vez de pues levantará un hospital, una zona agropecuaria, o sea, va a levantar un complejo para fabricar todos esos artículos que demandaban las capas altas de la sociedad en ese momento. Que además todos esos artículos se estaban comprando al extranjero y lo que va a hacer, siguiendo las teorías de Colbert, es yo lo que voy a hacer es traerme a esos artesanos, voy a conseguir fabricar esos productos, evitándole a la monarquía tener que comprar esos productos a estos países, con lo cual le estoy ahorrando, por un lado, a la monarquía esos impuestos y esos aranceles tan grandes, se enriquece gana la monarquía y gano yo, porque al final al que me lo compras a mí. Entonces, bueno, es una teoría económica, la verdad es que vista de esta manera, pues muy buena. Bueno, y esta es la cédula de 1723 en la que da ya el privilegio para acotar y cerrar. Pero a la vez, para fabricar toda esta serie de artículos, necesita también agua. Necesita, pues para el papel necesita molinos, para los paños necesita batanes, tintes, para los cueros exactamente igual. Y va a levantar todo un sistema y un complejo
de molinos, de tintes, de batanes, fábricas de curtidos, a la orilla del Tajuña. ¿Por qué? Porque la zona donde está Nuevo Baztán es una zona de páramo, no hay ni un mal arroyo, manantiales muchos, pero arroyos ninguno. De manera que levantara todo el sistema de molinos, batanes, tintes, cueterías, todo, a lo largo del Tajuña, que hay muchos de esos restos que todavía perviven. O sea que fijaros cómo está. Nuevo Baztán sería esto. Y el Tajuña es todo este arroyo que va a desembocar en el Tajo. Pues a lo largo, todos estos circulitos, que es que aquí se ve muy mal, son todo molinos y batanes. Molino, fábrica de río, molino, fábrica, molino, puentes. Además, él establecerá, puesto que como no había conexión con la capital, él levantará los primeros estudios topográficos para conectar Nuevo Baztán con Madrid, porque claro, de nada me sirve a mí tener todo ese sistema planteado si luego no puedo venderlo ni puedo comunicar con la capital, y levantará los primeros caminos que dirigen a Madrid capital. Al principio los iba a meter por Villar del Olmo, pero como no estaba muy contento con todos los chanchullos de territorios, pues le dijo, pues por mis tierras no pasas, y entonces levantó el camino actual, que es Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey, Loeches Mejorada y Madrid, que es el sistema, es la carretera que hoy une Nuevo Baztán con Madrid. Bueno, aquí he traído algunas de las fotos, algunos de los mapas de las primeras relaciones topográficas que ya tenemos de Nuevo Baztán, que empezó llamándose Monte Acevedo, Bosque Acevedo y Nuevo Baztán. Y aquí algunas, como se ve, Nuevo Baztán es este pueblecito, Chipinino. Bueno, estos son algunos mapas que por encima se ve el urbanismo, las primeras relaciones, los primeros mapas, los primeros estudios y los primeros documentos donde se ve qué es lo que había en Nuevo Baztán, para que veamos, no es algo que nos hayamos inventado, la arruga ya nos cuenta qué es lo que había en Nuevo Baztán, qué se estaba fabricando, el Marqués de la Ensenada también en su catastro nos va haciendo una enumeración casa por casa. Esta casa tenía tantos pies de fachada, tenía tantas varas de medir, se fabricaba tantas cosas, en esta casa vivía tantas personas, o sea que lo tenemos todo, a partir del Marqués de la Ensenada lo tenemos todo muy bien narrado. Bueno, y aquí tenemos ya Nuevo Baztán. ¿Os acordáis cuando os decía lo de las reducciones jesuitas? Bueno, el plano es un poco más alargado, pero ahora os voy a contar por qué. Esto es un dibujo hecho de una perspectiva aérea. Esta maqueta es Nuevo Baztán. Y Nuevo Baztán, además, va a estar conformada alrededor de dos ejes, norte-sur, este y oeste, siendo cada uno de los dos ejes, teniendo cada uno de ellos una característica. Una de ellas es la comercial, que es la norte-sur, es la avenida principal por donde circulará todas las mercancías y será la arteria que comunicará y distribuirá toda la estructura urbana, y la este-oeste, que es la jerárquica, es decir, es el camino por donde uno entra y se encuentra la gran plaza articuladora de todo el espacio y la fachada del gran edificio, jerarquía civil y jerarquía eclesiástica, justo enfrente, enseñando al visitante qué es lo que nos encontramos. También podemos ver cómo se distribuye las edificaciones de Nuevo Baztán en función de sus funciones, de sus servicios. Se puede ver precisamente en esta manzana es el poder económico y religioso, el palacio con la iglesia. En el lado derecho, todos los edificios dedicados a fábricas y en el exterior, la fábrica de cristal, por tener un horno que tenía que estar en combustión constante y era un edificio peligroso. Y en la parte de la izquierda, todas las edificaciones relacionadas con las casas de los artesanos, siendo la última un complejo, una casa alrededor de un corralón que era la casa donde vivían los agricultores que, bueno, pues por ese clasismo que había también en la época, pues no querían que se juntase los agricultores y los ganaderos con la población restante de Nuevo Baztán. Y entonces, pues los ubicó alrededor de un corralón y desde allí ya tenían vía libre hacia el resto de los campos de labor.
La distribución de Nuevo Baztán, además, es a través de plazas. Nuevo Baztán, a pesar de que pueda parecer que es algo que aparece en función de las necesidades, pero sí que va a estar muy bien articulado. Tanto Ángeles Layuno como Ceballos, que han estudiado detenidamente la arquitectura y el urbanismo de Nuevo Baztán, hablan de un urbanismo muy pensado, muy meditado, de dos personas que se han sentado en una mesa con un folio en blanco y han decidido, voy a colocar esto aquí, esto allí, esto va a servir para esta cosa, aunque también sabemos que muchas de las edificaciones se hicieron en función de las necesidades y de las fábricas que fue comprando y que fue levantando según los asientos que le fueron concediendo. Pero aquí podéis observar cómo la consecución, el eje que os decía, esta es una fotografía actual, norte-sur, esta es este-oeste y todo el complejo. Ahora vamos a ver, bueno, aquí veis un plano donde en colores muy desvaídos se pueden ver en función de los servicios, pues los colores de los edificios. Lo más importante de la almendra central de Nuevo Baztán es cómo a través de las plazas se ha articulado un espacio. Se ha venido a denominar una concatenación de plazas porque de una plaza podemos pasar a la otra y desde cualquier plaza se ve el resto de las plazas. Es decir, es un urbanismo muy característico de concatenación de plazas y cada plaza va a tener un uso. La primera plaza, que es la plaza de la iglesia, es la plaza, por decir de alguna manera, la que nos recibe, la que recibe al visitante, la que va a hacer un poco de escenario cuando uno llega y se encuentra la majestuosidad de los edificios. Va a ser la que articula el espacio central, el que nos enseña el poder religioso, el poder civil. Cuando ya pasamos a la siguiente plaza, la plaza del mercado, esta plaza es una plaza comercial. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se hacían las transacciones comerciales, donde allí iban a parar todos los artesanos, todos los mercaderes, los comerciantes, donde se hacían todos los intercambios de todos los artículos que se estaban fabricando. Desde ahí era como, yo siempre lo cuento, como si fuese un pequeño Mercamadrid. Había una estructura que ya ha desaparecido de soportales que se levantó precisamente para evitar que el calor, la lluvia, los hielos y demás afectaran a los viajeros que iban allí a comerciar con sus artículos. Por lo tanto, esa plaza va a tener un uso comercial. Hemos pasado de un uso civil, un uso teatral, a un uso comercial. Y la plaza que está en la parte trasera, la plaza de fiestas, se llama plaza de fiestas, aunque también se llama plaza de artesanos. Porque toda la edificación que vemos aquí, casas de oficios, será el lugar donde los estudiosos de la materia no saben exactamente si eran casas donde se alojaban las personas que estaban al servicio de Goyeneche o casas de artesanos, no se sabe exactamente. Lo que sí se saben que eran casitas adosadas, cada una con un patio trasero, que daban a la plaza de fiestas y que en momentos de festividades y de eventos y actividades, pues se engalanaba y ahí pues había corridas de toros, había actividades teatrales, musicales, incluso hay algunas crónicas que hablan de la visita de Felipe V, puesto que su relación de amistad con Goyeneche era muy cercana y vino en varias ocasiones. Podemos ver aquí un poquito más detenidamente, más de cerca, se ve mejor la maqueta donde se ve esa estructura en plazas. Aquí algunos de los usos de los edificios, la fábrica de sombreros, la de media, las casas de oficio, la de jabón. Hablo de la fábrica de jabón y la de fábrica de cristal porque la fábrica de cristal llegó a desaparecer. La fábrica de cristal era una obsesión que tenía Goyeneche por levantar una fábrica de cristal, de un cristal fino que pudiera servir a las mejores mesas, pero se trajo los mejores artesanos, se fue por arcilla refractaria tortosa, se trajo, esquilmó todo el bosque de acebos que había allí, pero nunca llegó a dar con una calidad excepcional. Y dos artesanos que estuvieron trabajando allí, Ventura Sid y Carlos Sack, tuvieron que marchar al cierre. La sosa que quedó y con la que se fabricaba el vidrio se utilizó después para levantar la fábrica de cristal, la fábrica de jabón. Y estos dos artesanos marcharon al sitio de la granja, que luego ya contará,
Y bueno, pues ahí estaba levantándose el Palacio de la Granja y ellos habían empezado a especializar en un vidrio plano. Aquí era un vidrio fino para las cristalerías en las que beber vino en las mesas, y allí se van a especializar en un vidrio plano para cubrir ventanas, hacer espejos y demás. Y cuenta la historia que la reina Isabel de Farnesio, paseando por sus propiedades, pues vio a estos artesanos y le interesó la idea de este vidrio plano y los contrató. Por eso se dice siempre que dos artesanos que se tuvieron que ir por falta de material y porque al final la fábrica fue una ruina, tuvieron que irse de Nuevo Baztán y fundaron la Real Fábrica de Cristal de la Granja de San Ildefonso, con lo cual nosotros, claro, ¿qué vamos a decir? Llevamos muy en pecho que si no hubiera fracasado nuestra fábrica, a lo mejor la fábrica de cristal no se hubiera levantado, quién sabe. Pero bueno, lo cierto es que tuvieron que irse y se quedó la fábrica como tal. Bueno, aquí es una vista aérea paralela del plano con la vista y el mapa, esta que la he puesto antes. Esta es una foto de los años 50, para que veáis sin nada accesorio cómo era Nuevo Baztán hace muy poquito tiempo. Esta ya es una fotografía de los años 70. ¿Veis esa estructura en cuadrícula de manzanas? Esa zona es la que eran las fábricas. Ya digo que todo eran fábricas. Realmente las fábricas, lo que se hacía era la confección final, porque los cueros pues se teñían, se manejaban, pues los batanes hacían su función en los arroyos y realmente arriba subía ya la materia para confeccionarla. Pero toda esa estructura que vemos ahí era la de las fábricas. Y la estructura final, esta que os pongo aquí, era la de las casas de los artesanos, que además las casas de los artesanos, de los encargados, cuanto más cerca estaba del palacio, mejor era la categoría de la casa, yendo cada vez a peor hacia el final del pueblo, siendo el corralón este que os he contado antes, las casas que estaban hechas a base de mampostería y, bueno, pues un poquito de aquella manera. Bueno, esta es otra cédula real, esta que os la he puesto antes, y este es el Arroyo Vega, que ahora os voy a poner algunas fotos del entorno donde va a levantar todo ese complejo de molinos y batanes. Esto que veis aquí es el borde del páramo. Este es el borde del páramo y este es el arroyo ya por donde va a levantar todo su complejo de fábricas. Aquí ya os enseño los restos que quedan de todas estas fábricas. Aquí está el batán de Valdeñigo, los paredones de San Blas, que era, no se sabe a ciencia cierta, parece ser que era el lugar donde se tendían todos los paños una vez teñidos, la fábrica de tintes, la fábrica de gamuzas, a lo largo ya del Tajuña, pues todos los restos que han quedado de todos esos molinos de papel, los hornos de cal para fabricar el mortero, la cal con la que se levantó el complejo. Aquí hay detallado de cuando se estuvo levantando el molino de Bellascusa, que hoy es una fábrica de alfombras, los restos. Y bueno, pues algunas fotografías que he traído así un poco rápidas para que veáis. No bastan hoy en día. Esta es la fábrica de la plaza de fiestas que os he contado, todo está recién rehabilitado. La galería que se engalanaba, que da a la plaza. La plaza del mercado. Este es el corralón, que es la última plaza. Antes estaba de tierra y barro. La fachada del palacio. El escudo de Goyeneche, de su primer hijo. Bueno, y algunas fotografías. El patio interior del palacio. La fachada de la iglesia consagrada a San Francisco Javier. El interior, la sacristía, la cripta donde estuvo enterrado Goyeneche. El acceso a la cripta, la cúpula de la iglesia, pintadas las pechinas por Palomino. Y algunos de los arcos que comunicaban las plazas entre sí, puesto que cada plaza estaba comunicada y se accedía a ellas por un arco monumental. Muy deprisa, pero hoy es BIC, es Conjunto Histórico Artístico, en su categoría de Monumento Histórico Artístico,
Y bueno, pues trabajamos para por y el patrimonio, siempre, bueno, pues con todas las condiciones que patrimonio nos exige y que no nos deja trabajar con, bueno, pues con la misma rapidez y con, bueno, con la misma alegría que a nosotros nos gustaría. Pero muchas veces, aunque se vea posteriores, gracias a ese velar que tiene patrimonio, porque además el conjunto es propiedad de la Comunidad de Madrid, no es municipal, pues tenemos el conjunto que tenemos. Así que nada, os agradezco a todos que me hayáis escuchado y os espero a todos en Nuevo Baztán. Sí, sí, está aquí todo, está todo preparado. Pues muchísimas gracias a Isabel, gran comunicadora, mujer ilustrada, y desde luego, aunque tú tienes la sensación de que en estos 30 o 30 y pocos minutos, sí, que te hemos podido dejar, he dicho poco. No has dicho, has dicho mucho, has hecho que conozcamos esta localidad y que tengamos ganas de ir a verla, un sitio pues fantástico, ¿no? Y bueno, la implicación de este rey Felipe V, padre de tres reyes de España, y fue el que puso la... siempre se habla de Carlos III, pero Felipe V fue el que puso la idea. Y bueno, cosas tan interesantes como las políticas de caminos, políticas de canales, fantástico. Y vamos a dar un giro copernicano, y en nuestro triángulo que vamos a hacer ahora en esta primera sesión, nos vamos al norte, nos vamos al Ferrol, y vamos con una persona de un perfil totalmente diferente, puesto que la ilustración se puede tomar desde muchos puntos de vista. Vamos a ver la evolución de la ilustración a la modernidad en relación a la transformación urbana, y quien nos va a presentar esto es Doroteo López Martínez, que, como he dicho antes, tiene pues una formación distinta. Es un hombre que en lo personal ha trabajado mucho pegado a la empresa, en empresas nacionales como Astano, por ejemplo. Ha trabajado en divisiones de reparaciones, pero en cuestiones de marketing. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Industria hasta los años 80. Ha trabajado en la Autoridad Portuaria del Ferrol. Ha sido también una persona importante en la Unión de Empresarios. Conoce el mundo de la empresa pues perfectamente, pero sobre todo la relación que tiene con este mundo de la ilustración es por ser miembro importante de la Asociación Internacional de las Ciudades y Entidades del Foro de la Ilustración y concretamente a la Asociación Foro de Ferrol de la Ilustración. Seguramente con Cádiz, con Cartagena, con Sierra Morena, son los puntos calientes de la Ilustración y de los primeros Borbones. Y sin más, pues le cedo la palabra a Doroteo. Muchas gracias, buenas tardes. Primeramente, felicitar a la organización de este evento, que ha hecho una excelente programación y unas atenciones de muy alto nivel. Bien, estamos celebrando el encuentro número 12 de la ICI, y sí que me gustaría ir un poco para atrás y mencionar los tres primeros encuentros que tuvimos, que ya hace, para ver un poco el recorrido que ha tenido esto. El primer encuentro fue en Ferrol en el año 2001, el segundo encuentro también fue en Ferrol y el tercero en la granja de San Ildefonso. O sea que ya tenemos una trayectoria desde el 2001 hasta el 2017. Bien, yo he titulado mi exposición de la ilustración a la modernidad y transformación urbana. Y qué mejor explicación que esa foto que aparece ahí, que es la entrada a Ferrol, entre castillos, entrada a la ría de Ferrol. Vemos un castillo, enfrente hay otro que no se ve ahí, del siglo XVIII, y hay pasando una fragata que es de construcción de última generación, construida en Ferrol, que es una ciudad ilustrada, y un astillero que data también de la Ilustración. En ese momento, en el siglo XVIII, el astillero se componía de dos partes. Uno era el astillero, donde se hacía lo que es la estructura del barco, y a continuación pasaba al arsenal, que era donde se completaba ya el barco, toda la parte y la botadura. Hoy en día, lógicamente, todo está en el mismo sitio. Bien, voy a hablar de la nueva ilustración, desafíos urbanos del siglo XXI, cultura y patrimonio cultural, la puesta en valor del patrimonio urbano, distritos digitales
industrias culturales y distritos culturales. Bien, la nueva ilustración. La nueva ilustración, ciencia, tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar. Veremos más adelante que este concepto de interdisciplinar está en vigor hoy en día para los proyectos de desarrollo. Combinar lo histórico y lo contemporáneo. Visión global. Dar a conocer los valores de desarrollo y cooperación derivados de la ilustración. La combinación de disciplinas está firmemente entroncada en nuestra civilización, que en el fondo es inseparable de la globalización y de la era de la información. Tiene mucho del espíritu que animó a los ilustrados del siglo XVIII con el ejemplo de la enciclopedia, que supuso un esfuerzo interdisciplinar, volvemos a la misma palabra, para reunir todos los saberes. ¿Pasó? ¿Ya está? No. Bien, desafíos que tenemos urbanos del siglo XXI, un futuro para las ciudades. Se habla mucho de las smart cities, ciudades inteligentes, la cultura, el patrimonio, distritos culturales, turismo y la puesta en valor del patrimonio urbano. El crecimiento de las ciudades es el gran reto del futuro. A mitad de siglo se calcula que el 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Paradigma de la nueva economía de una Smart City, que es una urbe que aplica soluciones innovadoras para conseguir una mayor calidad de vida para sus habitantes. Ciudades que sean innovadoras, ecológicas y sostenibles al servicio siempre de los ciudadanos. El concepto de Smart City no es solamente, diría yo, sinónimo de gestión inteligente, sino más bien una gestión medios de innovación, sino de una gestión inteligente con medios de innovación tecnológica. Better City, Better Life, mejor ciudad, mayor calidad de vida, que fue el lema de la exposición de Shanghái 2010, no solo el lema, sino que fue un tema que se trató mucho, sobre todo, ya digo, en los desafíos que tienen las ciudades en el siglo XXI. Eso, sí. La puesta en valor del patrimonio urbano. La conservación de los centros históricos es, en el último tercio del siglo XX, un tema central de urbanismo. Su trascendencia reside no solo en la recuperación de la ciudad del pasado, sino que a su lado surge una profunda reflexión sobre el espacio público y sobre lo que es calidad del urbanismo, en urbanismo. La innovación puede surgir mejor en lugares de fuerte identidad. Y ahora una pregunta. ¿Construirá Europa sus futuros distritos digitales y nodos de innovación sobre los actuales centros históricos? Pues en algunos sitios sí. Y el ejemplo lo tenemos en la ciudad de Dublín. El que le llaman, hay un concepto que es el de Digital Hub de Dublín, donde hay un desarrollo virtual con centros de empresas de alta tecnología, innovadoras, culturales. Tiene un edificio icónico, que es el edificio, no sé si habéis estado en Dublín, el edificio de la cerveza Guinness, que es un centro turístico de primer nivel y es uno de los edificios, ya digo, icónicos de lo que es Dublín, aparte del desarrollo en temas tecnológicos. Están a primerísimo nivel, tiene la gran ventaja del idioma, lógicamente, y hay muchas empresas a nivel mundial, una de ellas, quizá la más famosa, Apple, que tienen allí sus centros de distribución y sus centros principales. Bien, este distrito digital está transformando una zona industrial obsoleta, que realmente Dublín tuvo ese problema, de conciencia, en uno de los nodos de innovación más importantes de Europa. Tienen también una gran ventaja, aparte del tema cultural, tecnológico, empresas,
edificios icónicos que tiene una universidad de primerísimo nivel a nivel mundial, que es el Trinity College de Dublín. Pasó. Es que yo no lo veo. ¿No pasó? Ah, perdón. Bien, industrias culturales. La cultura es el tercer sector que genera más trabajo en Europa. Las industrias culturales, aquellas que buscan... Ah, es la siguiente. Ahora, empiezo. La cultura es el tercer sector que genera más trabajo en Europa. Las industrias culturales, aquellas que buscan su desarrollo en el potencial creativo de las personas, mueve, según la UNESCO, cerca de 2,25 billones de dólares y crea 20,5 millones de empleos. Patrimonio y cultura, combinada con ocio y turismo, se pueden considerar uno de los más crecientes e importantes fenómenos turísticos del mundo. El turismo cultural es un importante factor, y yo creo que en Cartagena lo están haciendo muy bien, lo tiene muy presente el turismo cultural. Perdón. Cultura y patrimonio cultural. La cultura ocupa un lugar central en la renovación y la innovación urbana. La creatividad y la diversificación, ¿no? Sí. Voy a quedar para atrás entonces. Esta es tu puesto, es que no lo veo. Es esto. No, pero tiene que ser este. Ahí está. Sí, que me he pasado el 3, ¿no? Me he pasado la... Bien, la cultura ocupa un lugar central en la renovación y la innovación urbana. La creatividad y la diversificación cultural han sido los posibles motores del éxito urbano. Dentro del contexto de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la apuesta de desarrollo internacional la refiere a la cultura por primera vez. La salvaguardia y promoción de la cultura es un fin en sí mismo y contribuye directamente a dichos objetivos. Patrimonio material e inmaterial es la parte integrante de la identidad de una ciudad y genera un sentido de pertenencia y cohesión. La cultura representa el alma de una ciudad y le permite progresar y construir un futuro digno para todos. Esta reflexión constituye la base de la labor de la UNESCO durante los últimos decenios, principalmente a través del desarrollo de programas como la Red de Ciudades Creativas y Ciudades Inteligentes y la protección de paisajes urbanos históricos. Como me he pasado un poco de... he cambiado un poco, ahora tocaría el 6, ¿no? Sí, que me he pasado antes. Bueno, cuando hablamos de patrimonio material e inmaterial, yo creo que es conveniente también destacar y acordarse que Valencia consiguió hace muy poco ese patrimonio inmaterial, las fallas de Valencia, uno de los últimos que ha habido de la UNESCO. Bien, distritos culturales. El modelo de estructuración de un distrito cultural está enfocado hacia el desarrollo económico sostenible, basado en el trinomio cultura, economía, sociedad, mezcla de usos, o el concepto interdisciplinar que hablamos de la época de la Ilustración. Solución integral de la innovación. Vivimos en un mundo de ciudades cada vez más abiertas y competitivas en el que la creatividad es un factor diferencial. El valor estratégico de impulsar actividades artísticas y estimular la creatividad y la innovación en el ámbito económico. A ver si me aclaro yo con esto. ¿Está bien? Sí. Bien, como la mejor explicación, yo creo que es un ejemplo, unos ejemplos, voy a dar algunos. Y aquí aparece una palabra que es benchmarking, que los anglosajones
la traducen de forma coloquial como no reinventar la rueda. ¿Esto qué quiere decir? Que las ciudades o los proyectos que se quieran llevar a cabo deben estar referenciados a algo que ya está funcionando en el mundo. O sea, no, lo que dicen ellos, no reinventar la rueda. Estudiarlo, visitarlo, establecer contactos e intentar adaptarlo a nuestro territorio. Y eso es fundamental, ¿eh? Ya digo, reinventar la rueda, yo creo que eso no es nada aconsejable. Bien, tenemos el ejemplo de Bilbao, en el cual el efecto Guggenheim simboliza la voluntad de cambio de una sociedad, la confianza y determinación de que es posible reinventar y construir el Bilbao del siglo XXI partiendo de un sistema productivo agotado. Lo de Dublín comentamos que es algo parecido a esto. Un museo de arte moderno rompedor. Algunos expertos lo consideran una de las obras arquitectónicas más importantes del siglo XX. Marcó un punto de referencia para otras obras arquitectónicas. O sea, esto es muy importante destacarlo. Como es Norman Foster, que fue el que diseñó las entradas del metro de Bilbao, por eso lo llaman Fosteris, y Pey, que también levantó un edificio importante, y Calatrava, que también esto construyó un puente. Yo sí, como ahora se celebra el 20 aniversario de la inauguración del Guggenheim, sí me gustaría dar algunos detalles importantes, ¿no? Se han hecho, bueno, primeramente decir cómo se consigue el Guggenheim para Bilbao, ¿no? Bien, Bilbao hizo lo que decíamos antes, no reinventar la rueda, viajar, ver, contactar e informarse. El mensaje que le dieron a Frank Gehry, que fue el arquitecto, como sabéis, del Guggenheim, fue el siguiente: nuestra ciudad se muere, ¿eh? Necesitamos un proyecto icónico como puede ser la ópera de Sydney. Y Bilbao en ese momento tenía problemas muy gordos en el tema de industria siderometalúrgica, naval. De hecho, el Guggenheim estaba construido donde había un astillero, ¿no? Entonces empezaron a visitar, vieron que un museo podía ser, más que un museo, una obra icónica, porque el museo ya tiene uno de Bellas Artes, allí al lado del Guggenheim, que es muy importante. Entonces contactaron en Nueva York con la Fundación Salmon Guggenheim, que en Nueva York también hay un museo Guggenheim, obra de un gran arquitecto, que es Frank Lloyd Wright, y contactaron con esta fundación, sabiendo que esta fundación tenía pensado tener más presencia en Europa. Lo que le dijeron es que ellos sí que podían llegar a un acuerdo, pero los museos de la Fundación Guggenheim tenían que estar muy conectados. O sea, una condición sine qua non tenía que ser un museo icónico de un gran arquitecto. Entonces sí que podían llegar a un acuerdo de que ellos pudieran llegar a un acuerdo para la franquicia Guggenheim, porque Guggenheim es una franquicia, como McDonald's o como otra cualquiera. Y, en fin, llegaron a un acuerdo, se construyó el museo, fue un éxito espectacular, y a partir de ahí han pasado, porque esa es otra gran ventaja que tiene el estar, pertenece a la Fundación Guggenheim, que van pasando sucesivas exposiciones, de forma que uno va a Bilbao ahora y dentro de un mes o dos va, y es totalmente diferente. Bien, han pasado 88 exposiciones por ahí. Las que han reunido a más gente fue la de Andy Walford y las motocicletas. Pero vamos, tuvieron también los guerreros de Xi'an, trajes de Armani, en fin, de lo más variopinto que pueda haber, ¿no? Y bueno, el museo ha demostrado que una infraestructura cultural puede ser fundamental en el proceso de transformación de una sociedad, ¿no? Es un buque de titanio donde una vez, como decía antes, existieron unos astilleros, ¿eh? Y luego algo muy importante, por eso realmente nadie pudo copiar esta idea del solamente un museo. Se hablaba de la recuperación de la autoestima, ¿no? En realidad lo que se estaba recuperando era toda la ciudad. Eso fue una idea muy clara que tenían en Bilbao. No se fundamentó solo en el museo. Tuvieron la visión de extender esa transformación
a otros ámbitos y centros urbanos. O sea, fue una transformación integral, podemos decir así. Bien, otro ejemplo de referencia, yo lo conozco porque estuve allí visitándolo y me parece extraordinario lo que se hizo en Filadelfia, es otro claro ejemplo americano de la recuperación del centro urbano. Allí hay dos proyectos muy, muy importantes. Hay dos proyectos muy importantes. Uno es el Central City District, que se denomina la Avenida de las Artes de Filadelfia, que es toda una avenida donde hay una mezcla de usos, cultura, ocio, teatro, en fin, de todo lo que uno se puede imaginar, pero referenciado y publicitado como un elemento que es la Avenida de las Artes de Filadelfia, lo que se refiere a la cultura. Por otro lado, tenemos lo que es el tema tecnológico o industrial. Entonces aquí tenemos lo que es la Avenida de la Tecnología, donde están implicados la universidad, las TICs, empresas de alta tecnología, parques empresariales y de innovación. Y una cosa muy importante que a nosotros, cuando fuimos, nos importaba muchísimo para Ferrol, ¿no?, que era una zona de antiguos astilleros militares y que hubo un reuso transformándolo en un parque industrial. Cosa que nosotros, en Ferrol hay dos astilleros, uno de los cuales yo trabajé muchos años, y que debido a la Unión Europea de momento dado prohibió el construir barcos, había mucha competencia y había que repartir entre los astilleros de Europa y luego la gran competencia de China y de Corea del Sur. Entonces hubo una prohibición, ahora ya se levantó hace un año, y nosotros lo que propusimos viendo estos ejemplos es que se mantuviese lo poco que podía influir en el resultado final del astillero, del sector naval, y el resto construir, o sea, que hubiese un parque con empresas de alta tecnología, dado que la situación del astillero es inmejorable. Bien, no tuvimos mucho éxito y desgraciadamente. Bien. Y luego un dato importante, que la Constitución de Estados Unidos, como sabéis, fue adoptada en Filadelfia en 1787. Bueno, Málaga es otro ejemplo, que en los 90 era una ciudad de paso hacia la costa, Málaga, que en los 90 era una ciudad de paso hacia la costa, y que se ha reinventado en los últimos años a través de un turismo cultural. Entre 2007 y 2017 construyeron una serie de museos que explica el patrimonio artístico local. Apertura, algo me parece muy importantísimo, apertura en el 2015 de centros de referencia internacionales. En el argot se llama antenas, igual que en el Guggenheim se decía que era una franquicia, aquí a lo que va, en este sentido se llaman antenas, que es el Museo Pompidou y la colección del Museo Ruso de San Petersburgo. Y esto me parece también muy importante, internacionalizar la cultura y la propia ciudad con unos museos tan importantes como es el Pompidou de París y el Museo de San Petersburgo. Bien, y ya la última reflexión. Gracias. La última reflexión de un arquitecto, Daniel Barham, autor del conocido Plan de Chicago de 1909, que decía: no hagáis planes pequeños porque no tienen capacidad para excitar la mente de la gente. Hay que ser agresivos en los proyectos y yo pondría dos ejemplos. Uno, el ejemplo del Museo Guggenheim de Bilbao, fue una apuesta fortísima. Había mucha gente que no estaba de acuerdo, porque era romper el escenario, romper una cultura, y ya digo, hubo mucha controversia y mucha gente que estuvo en plan muy negativo. Yo cuento una anécdota que siempre lo digo: cuando se terminó, en una entrevista que le hicieron en El País a uno de estos detractores, ¿no?, un intelectual en el País Vasco, y decía: bueno, yo después de haber visto el milagro de Guggenheim, yo que soy ateo, habiendo visto el milagro del Guggenheim, ya me estoy planteando creer en Dios. Y esto fue así. Otro ejemplo, un poco más hacia años muy atrás, fue el de Cristóbal Colón, ¿no?, que siempre te lo ponen la gente, la gente cuando te explica estos planes estratégicos y te dice que hay que ser valiente, salir, que al final siempre conseguirás algo, no hay que tener miedo.
que es lo que hizo Colón, ¿no? Colón, cuando salió, no sabía dónde iba, realmente tenía la idea un poco de la India, tal, y cuando llegó no sabía dónde estaba. Esa es la realidad. Y como curiosidad, es el primer ejemplo que hay de capital riesgo en el mundo, porque él iba subvencionado por los reyes, ¿no? Y, por último, decir que la utopía ha sido históricamente un importante motor de las realizaciones urbanas. O sea, que a veces hay que ser utópicos, valientes y no tener miedo, no tener miedo al riesgo ni al fracaso, ¿eh? Que es una de las virtudes que tienen Estados Unidos, que son netos creadores de empresas, por eso, porque no tiene miedo a que fracasen una vez, porque van a seguir y al final sabe que van a seguir. Muchas gracias por su atención. Sí, es que hay un turno de preguntas después de los tres. Hay dos mesas y al acabar la primera mesa habrá un turno de preguntas. Bueno, muchas gracias, Doroteo. Fantástica intervención. Nos reconforta hoy, tal día que tenemos hoy, nos reconforta ver que en la Península Ibérica se hacen cosas positivas, que estamos vivos, que nuestras ciudades tienen ganas de hacer cosas y que hay proyectos pues muy interesantes mirando donde hay que mirar, pues al siglo XXI y a Europa, ¿no? Y hablando de Europa, pues viendo el currículo de Luisa López, que viene de nuestro país hermano, de Portugal, y nos va a dar una conferencia que se llama, espero pronunciarlo bien, O Jardín Botánico da Universidade da Coimbra, iluminando a Cidade da Verde desde 1722. Me impresiona sobre todo en su currículo, ella es geóloga, ella es licenciada en geología, pero es un modelo de cómo la geología, las ciencias, las artes, el teatro y la música se pueden poner de acuerdo pues, para hacer de su ciudad, de Coimbra, pues, un modelo de ciudad que ha recibido premios y que intenta pues, organizar y ser capital portuguesa de la cultura, ¿no? Han conseguido a través del Jardín Botánico, no conozco el de Coimbra, pero sí conozco algunos jardines y algunos espacios de Lisboa muy, muy interesantes, son unos maestros en este terreno, cómo a través de la ciencia natural y de la geología consiguen poner en valor pues esto, el arte y construir una ciudad pues con mimbres antiguas, pero una ciudad viva y una ciudad pues en muy buenas condiciones. Cuando quiera, Luisa nos explica lo que es vuestro proyecto y lo que es vuestro modelo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la Universidad de Coimbra, gracias a Cartagena por nos receber. Voy a hablar despacito, en portugués. Si no comprende, Carlos o Sofía, vão ajudar a compreender. A Universidade de Coimbra, com o Museu da Ciência, o Gabinete de Física e o Jardim Botânico, fizeram lá. Foi um exemplo da reforma da ilustração. O Marquês de Pombal reformou o ensino lá na universidade. O Jardim Botânico ocupa um lugar central da cidade. Como esta carta de 1845. O jardim e a mata. Liga a alta e a baixa da cidade. São os escritos de la Fundação, do Marquês de Pombal, a dizer que se cria um jardim botânico à universidade. Nos estatutos da reforma da universidade, em 1772, dizia para eles expulsaram os jesuítas, queriam reformar o ensino experimental, criando o laboratório de física,
el laboratorio químico y el jardín botánico. O jardim botânico, o jardim botânico era para ajudar também o ensino da medicina, das plantas medicinais e as plantas que vinham do Brasil, de Angola e Moçambique. Este era o primeiro plano do jardim. Eles são chamados Domingos Vandelli, de Pádua, que ha construído o Jardim Botânico de Pádua, um dos primeiros jardins botânicos do mundo. Este plano não se ha concluído igual, porque era muito, muito caro e foi reduzido. Esse é o plano atual, que foi construído lá em 1772. Era um jardim construído ao modelo de Pádua, ele ia ajudar a reformular o ensino da história natural em Portugal. Ao longo dos anos foi sofrendo algumas alterações, mas continuou sempre a funcionar como local de ensino e de divulgação da ciência na universidade. Atualmente, a área do jardim ocupa na cidade. É um jardim clássico, tem de 5 mil hectares, com estufa tropical, canteiros temáticos, incluindo as escolas médicas, a mata, espaços verdes, que servem de apoio e também servem para, para visitas, visitas guiadas. É composto também por árvores centenárias, com vegetação e crescimento livre e também tem um bambuzal. Este jardim tem também cerca de uma atividade, era junto ao convento dos beneditinos, que foram expulsos para o Rio de Janeiro. São várias imagens do jardim atual. Segundo o diretor do jardim, é considerado um dos pais da botânica portuguesa, Brotero. Atualmente... Atualmente o jardim serve para a investigação, tem uma grande importância na atividade pedagógica também, tem ateliês para crianças, está também onde há muitas atividades culturais, recupera-se muito, muito do património, muitas das árvores centenárias. Está também um grande projeto onde estão a recuperar as estufas tropicais, um grande projeto de arquitetura. Tem também a integração de muitas atividades de voluntariado.
O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra integra, como sabem, a Universidade de Coimbra em 2012 foi classificada Património Mundial da Humanidade, e onde inclui, onde parte do seu património foi pelo património arquitetónico e pelo património imaterial, que há falado. No património arquitetónico, um dos sítios que está dado na classificação é o Jardim Botânico. Está integrado, todos estes edifícios da Universidade são património da humanidade. Estão todos os edifícios classificados. Fotos antigas do Jardim Botânico. Atualmente, é a estufa que tinha falado, que eram as estufas tropicais do século XIX, que estão a ser recuperadas integralmente. Está em vias de inauguração. O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, desde 2003, como já referi, está inscrito no Património Mundial e tem tido vários prémios já de requalificação em termos internacionais, e integra a rede também dos Jardins Botânicos do Mundo, e é um espaço muito bonito. Aconselho a todos que vão a Coimbra a visitar o Jardim Botânico. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Luisa López. En fin, interesante la historia de Portugal, la figura del Marqués de Pombal, fantástico, y sobre todo pues el modelo, por lo que ha dicho Doroteo antes, el modelo de integración de espacio, en este caso de espacios del siglo XVIII, utilizados como en Cartagena para la universidad, sí. Que aquí se ha hecho también espacio, en este caso, los nuestros son militares. Los nuestros son militares. Bueno, pues vamos a abrir un breve coloquio, que tiene que ser muy breve. Hay una palabra pedida ya, porque luego tenemos otra segunda parte muy interesante, como he dicho antes, estará coordinada por el profesor José Antonio de las Heras, profesor como yo de Historia y que fue muchos años director del Instituto Mediterráneo de Cartagena, y cerraríamos esta primera parte con las preguntas. Y bueno, hay una intervención pedida por aquí, cuando usted quiera. Bueno, yo dirigía una observación a la intervención de mi amigo y algo de una cuestión más como sociólogo que soy, digo, que como miembro de AXE. Hay una teoría, la teoría que ha explicitado, que en el futuro se encuentra en las grandes ciudades, que cada vez más está siendo contestado por la realidad. Yo hablo de la realidad portuguesa. Dos tercios de la población portuguesa están instalados en el litoral. ¿En? En el litoral. Ya. Y tenemos un territorio perfectamente abandonado o habitado por gente vieja, envejecida y pobre. Y las vías que hemos construido, las infraestructuras que hemos construido para aproximar la gente del litoral o de otros lugares, no han conseguido resolver el problema de la organización territorial. Por tanto, la cuestión que se coloca es que el futuro pasa también por la ocupación de un litoral, de donde se tiene que invertir en nuevas ciudades. Sí, sin duda. Hola, ¿cómo estás? Portugal cabe en la frontera de Extremadura. Y si pasamos para el otro lado de la frontera, el panorama humano, industrial, económico, es un desastrificación, empobrecimiento. Y mandamos por el litoral, perdón, mandamos para el litoral o para la inmigración gente joven
que formamos en las universidades o las escuelas politécnicas y que no tiene ninguna aplicación en el mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo se ha transformado en una fuente de empleo de litoral por cosas menores y por empleos menores. Y esto me lleva también a una otra opinión, que es, sin duda, estoy absolutamente de acuerdo que la política cultural es motor, pero yo creo que tenemos que diversificar la economía. ¿Perdón, sí? Tenemos que diversificar la economía. Tenemos que tener industria transformadora, tenemos que tener recursos aprovechados, ¿no? Para conseguirmos que el joven que es un marginal en el litoral y que no tiene empleo y que vive del desempleo y de cuestiones marginales pueda encontrar soluciones para su vida con la creación de fuentes de actividad y de rendimiento. Segunda cuestión que quería plantear, y ya que tenemos aquí la función. No, si me permites. La segunda. Yo termino ya. Terminas, bien. La segunda cuestión que quería plantear, y tú la has abordado también, desde el punto de vista de Bilbao, que yo conozco también, ya ha hecho una revolución social. Total. Inmensa, total, sin duda, ¿no? Ahora, ya que tenemos la felicidad de tener aquí la presencia de MUBI de Valencia, yo acompañé los primeros transformaciones en Valencia de una obra de Calatrava, virada para la cultura y para otras actividades. La primera impresión, yo no sé cómo está ahora, y es una obra monumental de transformación de la propia ciudad. En Valencia, ¿no dices? ¿Cómo? Dices en Valencia, te refieres a Valencia ahora, ¿no? Sí. Si eso ha transformado alguna cosa o si no ha transformado. No, yo creo que Valencia, y Pilar lo puede corroborar cuando venga, fue excesivo. En esa zona fue excesiva lo que se hizo allí, excesivo. Ya termino. Sí. Bien, sobre el tema, que ya antes no lo comenté, lo que dices tú de las ciudades y el empleo. Hay un informe de la Universidad de Oxford, que muy reciente además, que no dice que se titula El futuro del empleo. Yo creo que esto es muy conveniente tenerlo en cuenta. Dice, el 90% de los puestos de trabajo, 90%, cambiarán radicalmente en unos años, 90%. Y el 47% probablemente desaparecerán. Informe de la Universidad de Oxford. No tiene por qué ser al 100%, pero es una referencia. Y otros estudios indican que el 75% de los empleos del futuro aún no existen. Y esto es una referencia que tienen que tener muy en cuenta las universidades, creo yo, a la hora de, repito, 75% de empleos del futuro aún no existen. Y yo creo que esto lo tenemos que relacionar con algo que se está ahora hablando de plena autoridad, que es la cuarta revolución industrial. Cuarta revolución industrial, que se refiere a la inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología, impresión en 3D. Como tú sabes ahora, se puede construir una casa con una impresora, bueno, una impresora grande, pero es una impresora. Entonces, ¿no? Y ya ahora se puede hacer eso, ¿no? Y esta cuarta revolución industrial que está ahí, ya digo que transformará totalmente la economía global, eso sin lugar a dudas. Entonces esto, combínalo con lo que hemos hablado de las ciudades, pero que las universidades tienen que tener muy en cuenta que hay un tanto por ciento muy elevado, aquí dice el 75%, empleos que aún no existen. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, yo quiero hacer una reflexión simplemente sobre lo que tú has dicho desde la mesa, que lo he planteado antes, se lo he planteado a Isabel y lo he dicho también en público antes, el cómo en el siglo XVIII fueron capaces de repoblar, incluso traer gente de Alemania para repoblar territorios desiertos, sí. Y hoy en día con nuestras comunicaciones y nuestras tecnologías no somos capaces de nuestro interior de la península ibérica repoblarlo con personas que vienen de otros sitios y que están pasando miseria en la costa, en muchos sitios, en muchos lugares. ¿Cómo no se hacen unas políticas de Estado
quizás son políticas que no piensan como pensaban los Borbones en el futuro y en las generaciones venideras, ¿no? Que hacían grandes proyectos de defensa, de regadío y de todo, pensando en muchos años posteriores, aunque vivían muchos menos años que nosotros. Yo solamente quería hacer, finalmente, si me permitís, a Isabel, pues, hacerle una pregunta. Ver de qué manera, porque yo veo que la Comunidad de Madrid es un ejemplo muy bueno de cómo los pueblos de la comunidad se integran en los circuitos turísticos de allí. Sí. El ejemplo de Alcalá, el ejemplo de Aranjuez, el tema del Palacio, sí. En fin, hay pues también Chinchón es un modelo de esto. ¿Cómo vuestra ciudad se está integrando en estos circuitos turísticos? ¿Qué tipo de turismo viene? Y ya con esto damos por terminada esta primera parte de la mesa, si os parece. Pues sí, tienes tu micrófono aquí. Sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido una labor muy ardua, porque primero había que convencer a los políticos locales del patrimonio que tenían. Nuestro patrimonio es propiedad de la Comunidad de Madrid y a base de ir convenciendo de que hay que rehabilitar poquito a poco y no proyectos megalomaníacos, pues hemos ido rehabilitando poco a poco y eso nos ha permitido poder meter el circuito, o sea, Nuevo Baztán en los circuitos de turismo de la Comunidad de Madrid. Hemos convencido a la Comunidad de Madrid, a ellos mismos, del patrimonio que tenemos, que la verdad es que se dice pronto que tú tengas que convencer desde un ayuntamiento pequeñito de 6.000 habitantes a una estructura como la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, del patrimonio que tienes cuando además es de ellos. Entonces, es un poco como una cosa de locos. Al final ellos se han dado cuenta del patrimonio que tenemos y del patrimonio que tiene la Comunidad de Madrid y lo han ido metiendo en circuitos turísticos. No de menor calado, pero sí como no llegamos a ser patrimonio de la humanidad, pero tenemos un patrimonio lo suficientemente importante como para pasar desapercibidos, pues se han metido en un recorrido turístico que se llama Villas de Madrid. Entonces, tenemos un paquete turístico que es patrimonio de la humanidad, que es el Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares, y luego otro circuito turístico, que es Villas de Madrid, y entonces ahí ya sí que están Chinchón, Nuevo Baztán, Buitrago, está Rasca Fría, Colmenar de Oreja, o sea, hay una serie de poblaciones que tienen un patrimonio bien natural o bien un conjunto histórico lo suficientemente importantes como para que la Comunidad de Madrid invierta dinero, esfuerzos, tiempo, de todo en promocionarlo. Entonces, ahora mismo, gracias a eso, Nuevo Baztán se ha convertido en destino emergente. Estamos recibiendo muchísimo volumen de visitantes. Hemos llegado, pues, de partir de visitas de unas 3.000 al año. Ahora mismo estamos teniendo cifras de 15.000. Estoy hablando en cuestión de 3 años. Entonces, la verdad es que ahora nos estamos adaptando a ese volumen de visitas. Estamos en una situación geográfica que tenemos Alcalá de Henares, por decirlo, a nuestra derecha, Chinchón a nuestra izquierda y Madrid en el frente, a una distancia de 20 minutos casi cada uno. Entonces, tenemos que hacer una apuesta turística tan intensa para que estas ciudades no nos fagociten. Entonces, bueno, pues poquito a poco estamos, además el factor de lo desconocido, el efecto sorpresa, una ciudad completamente anclada en el pasado, me refiero a que vas por las calles, por las mismas calles que Paseo Goyeneche, porque no se ha alterado nada. Está original. Entonces, bueno, pues todos esos factores suman el que el turista está cansado un poco de ir a Alcalá de Henares y ir dándote codo con codo, el turismo de Chinchón, el turismo de Patones con sobrecarga turística. Y ahora mismo nos hemos sumado al carro de eso y, claro, y del turismo emergente, de recuperar a ese turista que está un poco cansado y hastiado del turismo típico de restaurante, plaza y ir así codo con codo por los sitios. Entonces, bueno, por ese camino que yo he contado antes, todavía sigue yendo el turista, sigue entrando en Nuevo Baztán y tanto el turista que viene sabiendo lo que hay como el turista que aparece de pronto, yendo por ese camino se le abre esa gran plaza, encuentra esa masa monumental delante de él con ese conjunto de plazas peatonales que me gustaría que se viera la cara porque todos son así. De, anda, no sabía que había esto, anda, qué bonito, anda, qué impresionante y qué mole y qué... Y bueno, y luego, pues mi servicio de visitas turísticas, que no es porque yo lo diga, pero es estupendo. Y entonces, pues, la verdad es que la gente disfruta muchísimo de... Sí, muchísimo.
Bueno, vamos. Más o menos 300 kilómetros ahora. Última intervención breve y, sí, y cerramos. Sí, ese es otro de nuestros retos. Era, no puedes vender un producto turístico si no lo puedes consumir. Yo no puedo decir que tengo las mejores manzanas del mundo si no las puedes probar. Cuando hemos conseguido que Comunidad de Madrid nos rehabilite algunos espacios y pueda entrar el turista, pues ha sido nuestra gran baza. Entonces ahora se puede entrar en el Palacio, hay unas salas habilitadas para salas de exposiciones, charlas y conferencias, se puede entrar al patio, se puede hacer un recorrido íntegro por todas las plazas, incluida la de fiestas, que antes no se podía entrar, se puede entrar a la iglesia, a la cripta y a la sacristía. Todo en un recorrido visitable que une todos esos recursos que antes no se podía acceder y de manera gratuita. Entonces, sí, la verdad es que sí, se puede aprovechar. Es que tenemos que continuar, que tenemos otra parte. Señor concejal, ya sabe dónde hay que hermanarse, con un nuevo bastán. Hay que ir allí. Muchas gracias a todos y sobre todo a ellos. No, cuando sea lo de octubre, cuando sea el encuentro de... Eso es como país. ¿Cómo? ¿Cómo es país? ¿Los días que no entiendo? ¿Cómo has venido? ¿Has venido con...? No, es que yo tengo un apartamento aquí en Alicante, que paso unos... estoy retirado, y paso una temporada, entonces vengo.
ustedes. Vamos a seguir viajando en el tiempo, al siglo XVIII, estudiando diversos sitios, diversas obras que nos quedan de la Ilustración y que a los que estamos aquí tanto nos apasionan. Y en esta tanda vamos a hablar, en primer lugar, de arte, del barroco. En segundo lugar, hablaremos de las fortificaciones de Cartagena, castillos. Y finalmente volveremos algo que ya nos han iniciado y es el tema del real sitio de San Ildefonso. Es decir, que vamos a recorrer toda la geografía volviendo a sitios prístinos donde las ideas ilustradas se transformaron en realidades que por suerte, todavía podemos ver, contemplar y disfrutar. El primero, el profesor Germán Ramallo Asensio, para todos los que tenemos algo de formación histórica, no hace falta que lo presentemos, lo conocemos todo, lo hemos oído en miles de ocasiones y hemos leído un montón de cosas de él sobre la historia del arte. Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en dibujo arqueológico por la Universidad de Madrid, diplomado en Historia y Estética de Cine, Cátedra de Cine de Valladolid, doctor por la Universidad de Oviedo, etcétera. Catedrático de Historia Moderno y Contemporáneo en la Universidad de Murcia y catedrático de la Universidad de Murcia. De aquí posiblemente lo conocemos la mayoría. En fin, es miembro correspondiente de la Real Instituto de Estudios Asturianos, académico de número de la Real Academia de Santa María de la Resaca de Murcia. Es decir, que si alguien nos puede hablar del barroco con autoridad, con sapiencia y además hacernos disfrutar, es el profesor Germán. Cuando quieras. Muchas gracias. Pues les voy a pedir disculpas porque me voy a levantar y lo voy a hacer de pie. No porque quiera lucir mi figura, sino porque así veo la pantalla, que yo estoy acostumbrado a preparar mis intervenciones con las láminas en la pantalla. Y por lo tanto, pues desde ahí tendría que estar volviendo la cabeza y tendría que estar pues mirando desde lejos al ordenador y en fin, no realmente ni en un sitio ni en el otro. Entonces prefiero estar así de pie, que normalmente lo hago y por lo tanto, pues lo único, si acaso, pues pedir disculpas a la mesa porque me he levantado. Bueno, entonces yo voy a hablar de barroco, efectivamente, pero de un barroco superado, diríamos. O sea, de un barroco que es el de Francisco Salzillo, sin duda, barroco, uno de los mayores y mejores exponentes de la escultura barroca española, y por supuesto murciana sin discusión, y yo diría que también, pues a nivel europeo, uno de los mejores también, que quizás todavía no se le ha situado en el lugar que le corresponde, pero si se dan cuenta, yo le titulo Evolución hacia el clasicismo ilustrado. Porque si bien Francisco Salzillo en un principio pues tiene una síntesis de influencias, todas influencias de escultores muy buenos de finales del siglo XVII y XVIII, y luego tiene su genio propio, que por eso también le llamo así, pues no cabe duda que en la etapa final, a partir del año 60 y algo, 60 y muy poco, se empieza a ver en Salzillo unos matices de variabilidad en la escultura que ciertamente han hecho a algunos críticos suyos, a algunos estudiosos suyos, han hecho decir que era su peor etapa, que decaía, que era su etapa de decadencia, que dejaba la obra en discípulos, salvo algunas muy señaladas y muy punteras. Una sola persona, Fuentes y Ponte, que ha sido el que ha dicho que
tiene una mayor sensibilidad, que tiene como una ocultación de sentimientos, que es una obra muy hermosa, el único, estamos hablando del siglo XIX, y yo que defiendo claramente lo que hace Salzillo es dar el paso, dar ese paso hacia una escultura neoclásica, hacia una escultura, a lo mejor no se plantea todavía, como no se plantea nadie lo del neoclasicismo, pero sí dentro de esas premisas ilustradas que se estaban proponiendo desde la Academia en Madrid, que se estaban proponiendo en la Corte, y que los grandes escultores del momento, pues ciertamente la estaban proponiendo. No nos olvidemos que Winckelmann, el gran apóstol del neoclasicismo, pues en el año 56 escribe sus teorías, su filosofía, en fin, sus propuestas, que claramente Salzillo no iba a conocer, porque están además en alemán, ¿no? Ni nos olvidemos tampoco que luego Mengs, en el año 62, está aquí en Madrid, 61-62 está aquí en Madrid, Antonio Rafael Mengs, y ese sí que entra en la academia, ese sí que entra en la corte y ese sí que es influyente en el grupo de artistas que están en ese momento trabajando. No solamente influyente por sí, sino influyente porque su llegada supuso la desfenestración de bastantes artistas que por otra parte habían sido muy aclamados y la elevación de otros artistas que en ese momento no se llegaban a comprender. Entonces es justamente en ese momento, a partir de 63, 64, cuando yo, 63 concretamente, voy a coger una obra de Salzillo del 63 y nos vamos a dar cuenta, comparándola con otra, con otra que hace en el 41, cómo hay una similitud enorme, diríamos, son iguales, vale, pero analizándolas hay una gran diferencia. Entonces, Salzillo lo que hace, muy listo él, por supuesto no varía sus modelos, puesto que él es modelista, puesto que él lo que hace fundamentalmente es el modelo de la figura y los retoques finales y todo eso, aunque no deja salir del taller ninguna escultura que no esté absolutamente supervisada por él, pero hace el modelo, no es traidor a sus modelos, pero sí va introduciendo en esos modelos una serie de cambios sutiles que la hacen completamente diferente. Bueno, aquí tenemos un par de retratos, uno es un autorretrato del propio Salzillo, de su mano, el de la izquierda, y el otro pues es un retrato hecho ya en la final de la década de los 70, cuando ya está pues muy mayor, recordemos que muere en el 83, y muy cansado de la vida. Bueno, estos son los precedentes, diríamos, precedentes extraordinarios que tiene Murcia. Claro, cuando se dice Murcia, estudiamos a los antiguos y dice Murcia, esa ciudad tan aislada, esa región tan aislada, que iba a haber de bueno y tal y cual, Salzillo, ese genio aislado, son aureolas románticas que no van a ningún sitio, porque eso no era cierto. En Murcia pues estábamos recibiendo la obra de Ussi, que era una obra extraordinaria, pero extraordinaria a nivel, también como he dicho antes, europeo. O sea, Ussi es uno de los escultores más extraordinarios de finales del siglo XVIII, tanto español, aunque se ha venido de Estrasburgo, o sea, es un extranjero en España, como a nivel europeo. O sea, podemos compararlo perfectamente con los mejores del momento. Bueno, pues ahí ese Nicolás de Ussi, dedicado a la imaginería religiosa fundamentalmente, y que aquí en Cartagena tenían, parece ser, y es bastante seguro, ese nazareno, el nazareno de los marrajos, que desapareció, y que realmente pues era una pieza extraordinaria, muy vinculable con la obra de Ussi. Pero también Salzillo era hijo de Nicolás, de su padre, era hijo de escultor, y aunque Nicolás era bastante más limitado que Nicolás de Ussi, y bastante más limitado que el hijo lo ya superó enseguida, pero claro, también le enseñaría el oficio muy bien, y como escultor italiano le acostumbró, le enseñó a hacer dibujo, modelado, etcétera, y luego realizar. O sea que el tema de los modelos y los bocetos y tal viene de la propuesta paterna. También, un poquito después, estábamos en primer tercio del siglo XVIII con Antonio Dupart, un francés que viene y trabaja durante 14 años en la ciudad y trabaja para toda la región. Entonces, este francés que trae, por la gracia del rococó,
Nosotros se habían traído el espíritu barroco, recio, fuerte, dramático, y Dupart justamente lo contrario, el espíritu del rococó, la gracia. Fíjense en ese ángel adorador con ese contraposto tan fuerte, o en esa Santa Rosalía, que se ha atribuido muchas veces a Salzillo, pero vamos, que eso claramente se ve que son esculturas gemelas, de la misma mano, y eso es Antonio Dupart. Bien. O también pues ese Antonio Dupart de también el tabernáculo de Orihuela, de Santa Justa y Rufina, o de el San Sebastián. Bueno, los inicios de Salzillo entonces están ¿dónde? Pues están empezando con una mezcla de todo, diríamos, con una mezcla de todo. Fíjense que la escultura del medio es muy a lo que hemos visto de Antonio Dupart, la de la derecha es muy paterna, muy napolitana, muy paterna, y la de la izquierda pues es bastante torpe, vamos a decirlo claramente. ¿Por qué? Pues porque está empezando. Salzillo tiene 20 años cuando se tiene que hacer cargo del taller, y Salzillo pues había sido preparado para un humanista, o sea, porque lo habían preparado los jesuitas, esto le vendrá muy bien después, y lo habían preparado los dominicos, con lo cual pues tenía una formación humanística magnífica y unas cualidades internas que todavía no había sacado, pero ya las iría sacando inmediatamente. Ya a los 8 o 10 años de trabajo lo tenemos aquí, esa Sagrada Familia de la Iglesia de San Miguel, que la he puesto junto a un cuadrito de Manuel Sánchez, que fue su maestro de dibujo, era un presbítero, que fue su maestro de dibujo. Entonces son obras parecidas, pero muy distintas. Las miradas, sobre todo las miradas de las figuras, cambian completamente el sentido. No me voy a parar aquí en explicarlo, pero es así, ¿no? Bueno, y también ese Salzillo que de pronto, al principio, pues no tiene ningún inconveniente en copiar, vamos a decir así, en copiar a los que le han precedido. Por ejemplo, ahora se ha descubierto hace poco que el Cristo del Perdón de Murcia, un restaurador, pues ha dicho que es de Francisco Salzillo, cuando realmente a lo que se parece es a lo de Bussi. Este es el Cristo del Calvario de Bussi, de Lorca, desaparecido también, pero, y sin embargo, pues, ¿qué pasó? Pues lo voy a contar en dos palabras. Había un Cristo en el malecón, en una capilla del malecón, que una riada lo destruyó, un Cristo de Bussi, que una riada lo destruyó, y a Francisco Salzillo se le encarga que haga una réplica, uno igual, y es este. Esto lo acaba de demostrar un restaurador, Juan Antonio Fernández Labaña, que realmente pues ha hecho una importante aportación. O, por ejemplo, pues como en un principio también lo vemos, este Salzillo magnífico, extraordinario, de la Inmaculada de Isabelas, que está siguiendo muy de cerca el Antonio Dupart, ese del movimiento, de la gracia rococó que hemos dicho anteriormente. Pero bueno, pero es cierto que Francisco Salzillo, ya para el año 41, hace esta obra maestra. Ha hecho antes alguna que otra obra maestra, ¿no? Pero hace esta obra maestra, que es Las Angustias, la Virgen de las Angustias, de la Iglesia de San Bartolomé, para la Cofradía de Servitas. Aquí le pongo sentimientos expresados, porque en este momento Salzillo, los sentimientos de dolor, como en este caso la escultura pasionaria lógicamente reclama, pues los manifiesta aquí, y los manifiesta como pues con la boca en comisura de los labios hacia abajo, con las cejas hacia abajo, las aletas de la nariz abiertas, como anhelantes. Y esta quiero que la vean, que la pondré luego, la quiero que la vean muy detenidamente, porque va a ser justamente donde me voy a basar para compararla con la que hace en el 63 y ver que son figuras muy parecidas. De hecho, así lo decía la bibliografía, hace cinco angustias que son iguales. No son iguales, y veremos cómo esa diferencia se ve claramente. Bueno, sentimientos expresados, movimiento, ya tenemos al gran barroco, movimiento naturalista,
el movimiento naturalista, porque ahí tenemos Simón de Cirene, que fíjense cómo se le mueve la falda, la faldilla de la túnica cuando está levantando, cuando está agitando su cuerpo. O, por ejemplo, este San Jerónimo que hizo para los Jerónimos, para el monasterio de los Jerónimos de Murcia, que ahora está en la catedral, y que a mí siempre me parecía que estaba como tembloroso, que estaba como mal aposentado, como mal colocado, ¿no? Y claro, luego dices, ¿cómo no va a estar mal colocado si está de rodillas sobre una roca? Entonces, cuando estamos de rodillas sobre una roca, intenta nuestro cuerpo colocar las rodillas de forma que nos pinchemos lo menos posible. No es lo mismo que estar sobre nubes, como estaban los ángeles de Dupar, o como estaban sus primeras obras. Este está sobre roca y, por lo tanto, está evitando pincharse todo lo que pueda. Miren, por ejemplo, ese movimiento naturalista, el ángel, otra vez, de Antonio de Par, haciendo la S, la serpentinata, la S del contraposto, sobre nubes, y este ángel lamparario de la iglesia de San Juan de Dios, que cae sobre tierra, se planta sobre tierra, coge su lámpara y ahí está sujetando la lámpara. O sea que realmente la diferencia es muy grande en ese movimiento naturalista de que estamos diciendo. Captación del instante. Otra idea que me parece que es interesante que veamos, porque no solamente es el... Uy, me parece que aquí... Uf, esto ha pasado mal. Bueno. Aquí traía el San Juan, ahí detrás, lo que pasa es que se nos ha colocado delante, ahora ya es imposible quitarlo, otra vez el San Jerónimo, el San Juan de Murcia. San Juan de Murcia, de la cofradía de Jesús, tiene el brazo extendido, se remanga la túnica con la mano y echa a andar, bueno. Entonces, es muy curioso porque esa captación del instante es el momento en que San Juan dice, por ahí va. Y entonces, cuando dice, por ahí va, claro, no olvidemos que está procesionando en una procesión, ¿no? Y no olvidemos que al mismo tiempo está representándose la vía del Calvario. Esas dos cosas están ahí, esas dos ideas perfectamente claras, ¿no? Entonces, ahí va, se levanta con la otra mano la túnica para no pisarla, pero el manto se le va a caer. Aquí sí se puede ver, aquí sí se puede ver cómo el manto le queda muy poquito por aquí delante y se le va a caer hacia atrás. O sea que con esa prisa de ir corriendo se tendrá que volver y coger el manto porque se le habrá caído. Esa captación del instante que estamos viendo continuamente en estos primeros momentos. Como realista que es al máximo, se preocupa mucho de la piel. Se preocupa mucho de la piel. Es que hay aquí un bichito que hay que picarle y yo le pico al otro de pasar. Fíjense esta piel abundante, la piel que está sobre la grasa y sobre el hueso. Esa piel se mueve, ¿se dan cuenta? Sin embargo, vean la piel de la Virgen de la Caridad, del Cristo de la Virgen de la Caridad de Cartagena. Extraordinario ejemplo. Pero Nicolás Fumo hace mucho más alisado el torso. O vean, por ejemplo, la de Nicolás de Bussy, este no es Gregorio Fernández, la de Nicolás de Bussy en el Cristo de la Sangre, en donde está muy bien la anatomía, está muy bien el movimiento, pero la piel no tiene esa cualidad que estamos diciendo de una piel abundante, gruesa, que se mueve sobre el hueso y sobre su capa de grasa. Los rostros jóvenes, los rostros viejos, las manos, igual, estas son las del paso de la última cena, como la mano de Cristo, más joven, la mano de San Andrés, mano de anciano, mano de San Bartolomé, mano que señala muy bien también la edad. Modelos romanos, bueno, aquí tenemos el San Juan que antes se nos ha camuflado. ¿Se dan cuenta ahí? Ese manto se le va a caer en un momento, se le va a caer. Señala con la mano, por ahí va, se coge la túnica, voy a echar el paso, vamos a empezar a andar y ese manto se le va a terminar cayendo. Bueno, y modelos romanos, ¿por qué? Pues porque Salcillo también en este momento está
estudiando mucho grabado romano, mucha imagen romana. Él no va a Roma, parece ser, nunca se ha documentado que se vaya a Roma, nunca. El único viaje casi que hizo fue aquí a Cartagena, cuando trajo los cuatro santos, cuando trajo las esculturas de los cuatro santos. Entonces, lo que sí tenía era la gran biblioteca de los jesuitas, donde había estudiado, era su colegio, la Nunciata. Y ahí los jesuitas tenían, porque qué curioso que la mayoría de las esculturas que estamos viendo que sirven de modelo a Salzillo son esculturas que se guardan en iglesias jesuíticas de Roma. Por ejemplo, esta se guarda en el Gesù de Roma. Este es un Santiago de Alessandro Algardi. Dense cuenta que, claro, lo que pasa es que eso es una pose, no es una postura necesaria como la de San Juan. Me explico lo que quiero decir. Lo de Santiago es una pose. ¿Por qué está así? Ah, pues porque queda bonito. Sin embargo, ¿por qué está así San Juan? Porque ha señalado el camino, se va corriendo, se levanta la túnica y se le cae el manto. Bueno. O, por ejemplo, en San Agustín vemos cómo está también, pues, tomando modelo de la fe venciendo a la herejía de Legró, que está también en la iglesia del Gesù. Ahí la tenemos, ¿no? Lo que pasa es que los herejes estos que tenemos por aquí, pues lógicamente tienen que estar debajo, porque San Agustín está en un camarín y esto otro está en un lateral del retablo donde tiene todo el espacio para colocar a las figuras. O, por ejemplo, fíjense en este ángel del retablo de San Miguel de Murcia, San Gabriel, si le dan la vuelta, es este otro de Bernardino Ludovisi. Claro, tengan en cuenta que los grabados siempre salen al revés. ¿Se dan cuenta? Entonces se está copiando justamente el grabado, pero del revés, porque siempre salen al revés. Entonces, este brazo es este brazo, incluso con la flor. Esta mano y ese brazo es este otro. Esta pierna es esta pierna, esa detrás es igual, la misma. Lo único que lo ha desnudado un poco más, se dan cuenta, o sea, por la parte de arriba el de Bernardino Ludovisi está más desnudo y por la parte de abajo más cubierto. Salzillo le ha abierto un poco más la túnica para que saque más pierna. Bueno, entonces está claro que Salzillo estaba totalmente, es una persona que de aislado nada, de esa visión de él, de los románticos, que fíjate, que cómo era posible, pues sería el Espíritu de Dios que lo inspiraba. No, 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 eran los grabados, eran sus estudios, eran sus bocetos, eran sus muchas cosas en las que estaba preparándose. Entonces, antes, por ejemplo, se decía que la caída estaba inspirado aquí en una imagen de la Biblia de Lyon. Pues no. La caída claramente está inspirada en este nazareno caído de Alessandro Algardi, el mismo Alessandro Algardi del Santiago que hemos visto antes, claramente, pues este fue una pieza que primero hizo en barro, luego hizo en bronce, Algardi quiero decir, lo hizo en bronce, y se hicieron muchísimas copias de él y circuló por toda Europa. Porque claro, era una pieza maravillosa. Ahora mismo tenemos, es pequeñito además, o sea que es una obra pequeñita y entonces se transportaba muy bien. Ahora mismo tenemos uno estupendo en el Museo de Viena, en el Kunsthistorische de Viena, metido en una vitrina, que cuando lo ves dice, claro, si este es el Salzillo, con la mano levantada, en fin, la mano otra apoyada, la mirada hacia arriba, etc. Bueno. Bien, y los cuatro santos de Cartagena, los cuatro santos que, como he dicho, tienen, los hace para Cartagena, además de otras muchísimas pasos procesionales, una samaritana magnífica que había en Cartagena, el ósculo, el prendimiento, la Virgen del Primer Dolor, el San Juan, en fin, son muchas las que hizo que desgraciadamente pues desaparecieron. Quedan, afortunadamente, quedan los durmientes y quedan los cuatro santos que tenemos aquí, San Leandro, San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florentina. Y esta es la foto que hay de cuando estaban en la catedral,
que estaban mucho mejor ubicados, porque como estaban metidos en su hornacina parecían mucho más monumentales que ahora al fondo, al final de Santa María de Gracia. Hombre, cuando te acercas sí, pero desde lejos quedan un poco perdidos. Entonces esta ubicación era estupenda, era estupenda. Bueno, entonces lo he traído por eso, por la monumentalidad de los romanos. Son piezas de la monumentalidad de los romanos. Bueno, Salzillo en este momento también tiene mucho cuidado con tener muy en cuenta esa calocagacia o calocagacia, que es una palabra griega que ya saben que significa que el rostro es el espejo del alma, hablando claramente o sea, hablando popularmente. O sea que una persona buena de fondo tiene que ser una persona bella, ¿eh? O sea que el rostro tiene que representar la belleza interior, la belleza del alma. Entonces aquí traigo el del Padre, el Cristo de las Mercedes de Nicolás Salzillo, pero aquí traigo el del Hijo, ¿eh? El del Hijo, que es un Cristo que ya sé lo que ha pasado. Al pasarlo ahí, todas las los movimientos de las diapositivas que yo tenía han desaparecido. Claro, es que estas diapositivas se movían, claro, y ahí detrás estaba el, ya sé lo que ha pasado. No, no, por eso se nos ha escondido San Juan y se nos van a esconder muchas cosas, claro, porque yo lo tenía para que se moviera. Bien, pues nada, aún así sobreviviremos y ya verán cómo sale igual. O igual, este San Pedro tenía que venirse hacia acá, a la parte azul que tenemos ahí. Bueno, entonces, este es el San Pedro del prendimiento. El San Pedro que está con la espada y con toda la fuerza de su cuerpo cortando la oreja a Malco, ¿eh? Y pues ahí, sin embargo, lo tenemos, no diré que impasible, pero con una serenidad tremenda. No se deforma el gesto, no se deforma el rostro, no hay crueldad, no hay maldad ninguna en ese rostro, por supuesto. Y sin embargo, pues claro, si lo hay en el de Malco, porque es un hombre malo, puede tener cara mala, o en los sayones que están, pues el de la caída, que es el de la derecha, o el de la flagelación, que es el de la, el de la izquierda, el de la flagelación, el de la izquierda, y el de la caída, el de la derecha, el anchoa, mira, era un, por lo visto un personaje de la calle muy popular allí en Murcia, este es visco, etcétera. O sea, la calocagacia funciona. Bueno, sentimientos expresados, volvemos otra vez a lo mismo y ya vamos avanzando hacia esto. Frente a estas, por ejemplo, los flamencos son muy de sentimientos expresados, aquí tenemos Van Dyck, los italianos clasicistas son muy de sentimientos contenidos. Bueno, entonces, por supuesto, Salzillo en un primer momento está dentro de la corriente flamenca, dentro de esa corriente de sentimientos expresados. Aquí tenemos el detalle de esa Virgen de las Angustias de San Bartolomé. Y curiosamente esto es, lo traigo esta otra porque esto es lo que copian sus discípulos. Ya saben lo que dice el refrán, bienaventurados mis discípulos porque de ellos serán mis defectos. Entonces, este es el Marcos Laborda, que es un discípulo de Roca López, y entonces pues vemos que ha hecho una máscara, es una careta, No es esto, no es un rostro doliente, es una careta, una careta sufriente. Bueno, y aquí tenemos otra vez al genio, en ese momento de los sentimientos expresados. La Virgen del Primer Dolor de Cartagena tiene los sentimientos expresados, este entrecejo, el llanto, las comisuras hacia abajo, la Virgen Dolorosa de Santa Catalina del año 42, también nos ha tapado a la de Albacete que está detrás de ella, porque ya digo que esto se movía, pero bueno, aún así ya digo que como hay mucho sobreviviremos. Y los sentimientos contenidos, eso enseguida, a mediados del 55 ya
da ese paso hacia atrás, porque no nos olvidemos que Salcillo fue nombrado inspector por la Inquisición, inspector para todas las obras de escultura y de arte que se hicieran en Murcia. Inspector por la Inquisición. Seguramente la misma Inquisición diría, no es bueno representar a una María tan sufriente, tan doliente, porque parece que no comparte o que no se entera de lo que está pasando, y cuando resulta que es corredentora. O sea, él es todavía de tradición gótica, cuando los sentimientos eran tremendamente fuertes y dramatizados y expresados. Sin embargo, a partir de la Contrarreforma, a partir de San Juan de la Cruz, de la Compassio Mariae, que escribe San Juan de la Cruz, entonces la Virgen tiene una pasión, compasio, una pasión paralela a la pasión de Cristo, y lo está sabiendo todo, y está siendo perfectamente partícipe de ella y la está asumiendo. Entonces, esto ya lo vemos en el Salcillo del año 56, de 55, en la Dolorosa, fíjense qué cambio, la Dolorosa de la Cofradía de Jesús. ¿Qué cambio respecto a las anteriores? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es el dolor o es la resignación, el pasmo, diríamos? O sea, se queda sin habla, se queda muda, porque al fin y al cabo lo que ha pasado es muy fuerte. Bueno, y entonces la evolución. Y aquí tenemos esas dos angustias que les digo que, claro, aparentemente dicen, pues son iguales. Bueno, son iguales, claro. Mira, han salido las flechas, eso sí, se han quedado las flechas ahí. Pero vamos a... Es que eso tenía que salir poco a poco, el efecto dramático y tal, ¿no? Bueno, entonces, aquí la tenemos, este rostro. Pero vamos a empezar analizando. Con el brazo derecho lo coge por la axila. No lo coge. Lo coge por la axila. Es mi hijo. Es posesión. Es mi hijo que le está pasando a mi hijo. No lo coge. Es oferente. Es una oferente. Es una, como una sacerdotisa oferente, diríamos, ¿no? O sea, que está ofreciendo esa víctima. La composición es desequilibrada porque es un triángulo, pero mucho más avanzado por la parte de la izquierda que por la de la derecha. Aquí sucede lo mismo. Prácticamente no se ha variado nada, pero al estar las piernas de Cristo hacia adelante en vez de lateral, entonces la composición se hace mucho más equilibrada, es más triangular. Entonces, el brazo muerto que recoge el angelito, ese brazo que está con el codo hacia arriba, está dando la sensación de una cosa inerte, una cosa quebrada, una cosa, diríamos, que un cadáver. Sin embargo, esto nunca más, en las otras angustias que hace, nunca más se vuelve a repetir, ese brazo. O sea, ese brazo solamente es aquí, solo aquí. Entonces, aquí el rostro de la Virgen, bueno, por supuesto el rostro de Cristo, en vez de estar ahí también contra la rodilla, se pone de plano hacia nosotros, y el de la Virgen, en vez de tener las comisuras, las cejas, lo que he dicho antes, es ese rostro que hemos dicho también de la Dolorosa, ese rostro calmado, aquí tenemos en color, ese rostro calmado, muy diferente a este otro. Incluso la policromía. Esta policromía está tendiendo más a unos tonos broncíneos, homogeneizados, y esta otra, con esos azules, esos rosas, etcétera, está mucho más dentro del dramatismo barroco y rococó. Las angustias de Yecla, que es esta, hecha en el año 63... la que acabamos de ver, esta, la otra hecha en el año 41, les he dicho que Mengs viene aquí a España en el año 62, no digo que lo conociera de inmediato, pero ya estaba, en fin, ya estaba el tema de Winckelmann, estaba ya sonando, y por supuesto teníamos en el Palacio Real de Madrid, teníamos a un Juan Domingo Olivieri, del alto barroco romano, pero ya totalmente suavizado, sustituido luego por Felipe de Castro, neoclásico. O sea,
neoclásico, o sea, Felipe de Castro ya, cuando coge las obras del Palacio Real de Madrid, estamos en los años 40 y tantos, eso es una obra ya prácticamente neoclásica. Bueno, entonces todo esto, claro, Salcillo, ¿y está en Murcia? Vale, está en Murcia, pero los Elgueta están en Madrid, uno en Palacio, el otro en Murcia, hay relación entre ellos, ¿eh? La Floridablanca está a punto de subir, que es otro murciano, está a punto de subir, o ha subido ya a ser ministro de Carlos III. Y, por supuesto, hay muchas otras personas, los Fontes, que están en relación con Salcillo y que están en relación con Madrid. Y todo eso se cuece en la Academia, que el mismo Salcillo también, en el año 62, crea en su casa, cuando se muere su madre, crea una pequeña academia doméstica en donde se reúne con lo más granado y lo más culto de la ciudad. Esa academia luego pasa a ser la Escuela Patriótica de Dibujo y luego ya al final, en el 1792, la Sociedad Económica de Amigos del País, y Salcillo es el primer director de la Sociedad Económica de Amigos del País. O sea que dense cuenta cómo se van uniéndose diríamos, casualidades entre comillas, ¿no? Pero que no lo son tal. Bueno, entonces la de Yecla, como digo, tiene un precedente en esta otra que hace para las capuchinas de Alicante. Es un cliente, un cliente particular que la hace para su mausoleo. Y ya lo tenemos perfectamente clara la idea que expresa perfectamente. Entonces, es como las de esos clasicistas romanos, este Aníbal Carracci. Bueno, esa flecha, ¿por qué está ahí? Porque hay una sensación de paz, que están, parece, los dos dormidos, como le pasa a la Piedad de Miguel Ángel, que parece que está dormido el Cristo y María también, está ensimismada, pero la dramatización viene ahí. Si hubiera más oscuridad lo verían. Ahí está la corona de espinas con unos pinchos gordísimos y los clavos colocados ahí, aquí, con también todos torcidos y con las puntas de sangre, que es justamente lo que hace Salcillo en las Angustias de Yecla. Quita el dolor por aquí, pero lo deja a los angelitos y nos presenta en primer plano la corona de espinas y los clavos. Bueno, el Cristo de los Azotes se ha tomado también como una obra de última época y también se le ha criticado mucho, mucho, no se ha entendido, cuando es otra obra perfectamente neoclásica. Miren el Cristo de Ellín, con esta anatomía tan sumamente trabajada, dura incluso, diríamos, el Cristo de Jumilla, desequilibrada, en postura que se va a caer, si no tiene la columna se cae, y sin embargo el Cristo de los Azotes, realizado en 1777, este del 56, este del 77, pues mucho más erguido, más apolíneo sería la palabra, claro, estamos por supuesto en momentos en donde la estatuaria antigua, el Apolo de Belvedere, la Calacogocía, como hemos dicho antes, todo esto está poniéndose en práctica. Y ya tenemos el Salcillo de Orihuela, este es denostadísimo, el Salcillo de Orihuela es denostadísimo porque, claro, no se entiende cómo ese Salcillo que ha hecho ese San Jerónimo vibrante, ese flagelado de Jumilla, de desequilibrado, esos movimientos, etcétera, cómo puede hacer este Exceomo, que pues claramente no está tan insistido en la anatomía, en el rostro, pero su relación con esa estatuaria que estamos diciendo, lógicamente, es mayor, no cabe duda. O por ejemplo, Cristos crucificados, lo mismo, voy a terminar enseguida, Cristos crucificados, lo mismo, con el Cristo del Facistol, y muchos otros que hacen en este momento. Estamos en la década de los 50, la década de los 50 trabaja muchísimo, fíjense, la inspiración, o el Cristo de la Caridad de aquí de Cartagena, del Hospital de la Caridad de Cartagena,
que este sí existe, ¿eh? Muy parecido al del Facistol. Entonces, el cuerpo arqueado, se dan cuenta, tiene el cuerpo arqueado, las piernas forzadas, el paño por dentro, los brazos, y es un Cristo de la agonía, lógicamente, está mirando hacia arriba, ¿eh? Aunque también el dolor lo deja para los ángeles, porque los ángeles son muy graciosos, que están limpiándose las lágrimas con el ala. No se ven bien, pero son muy graciosos en ese sentido. Y el de Orihuela, de 1773, es también un Cristo de la agonía, está mirando hacia arriba, pero ese cuerpo está sereno, ese cuerpo está tranquilo, ¿eh? Y, por supuesto, acusa el dolor, lógicamente también, acusa las llagas, etcétera, pero la diferencia creo que habla por sí sola, las dos imágenes. Hermosísima es, vaya, nos la ha tapado también, la Purísima, que hace de 1666 a 1672, perdón, 600, no, 700, 1766-1772, para los franciscanos, ¿eh? Esta es del año 44, de las Justinianas. Esta otra que teníamos aquí, que tenemos aquí, es como una columna firme, fuerte, es una mujer, menos mal que esta no se nos ha tapado, es una mujer, esta otra es una niña casi, ¿eh? Se retuerce, igual que se retuerce el Cristo del Facistol, ¿se dan cuenta? ¿Eh? Tiene ese movimiento en serpentinata hacia arriba. Esta está perfectamente sentada con los brazos cruzados, mirando hacia adelante, mirando hacia el fiel, con una belleza extraordinaria, una belleza de mujer joven, pero de mujer en plenitud, ¿eh? Y exactamente sucede con la Sagrada Familia, que hace en el 66 para Orihuela. Son figuras plantadas, perfectamente colocadas en el suelo, ¿eh? Perfectamente colocadas, amplias, con buen ropaje que las acompaña. Y, por supuesto, aquí tenemos la de la década de los 30, la de San Miguel que he puesto antes, ¿eh? Con ese tono rococó muy frágil, que no tiene nada que ver con esta otra que tenemos aquí. Y ya al final, pues encontramos también esta espléndida Virgen del Carmen sedente en Orihuela, también en la iglesia de las Carmelitas de Orihuela, o esta de Liétor en Albacete. Fíjense, los rostros no tienen nada que ver con los rostros que ha hecho anteriormente, más aniñados, los ojos más saltones, etc. Estas son figuras muy reposadas, muy tranquilas. Esta concretamente, pues realmente parece más bien una Cibeles, parece una Ceres, una diosa antigua con el niño en los brazos, más que otra cosa. Y esta otra también con esa belleza y esa serenidad que coloca al final. Bueno, traigo estas dos que son de la fachada de la catedral para que se den cuenta que esto ya se había experimentado también en la catedral. Miren este puente de la nariz, los ojos separados, ¿eh? Miren esta monumentalidad en la catedral, en la fachada de la catedral, se había experimentado ya esto sin duda. Y otra vez esa Virgen del Carmen de Orihuela con la Virgen de Gracia de la fachada de la catedral, con ese mismo sentido de aplomo, muy diferente al primer zarcillo, muy diferente al segundo zarcillo. Este es el tercer zarcillo, que guste más o guste menos, no es un zarcillo en decadencia, no es que deje la obra en manos de discípulos, es un zarcillo que ha progresado, ha caminado intelectualmente hacia ese mundo de la ilustración, del neoclasicismo, que queda perfectamente evidente en sus esculturas. Muchas gracias por su atención y nada más. Vamos a hacer una pirueta temática, porque pasamos del arte sacro a las fortificaciones de Cartagena, con la palabra del teniente coronel de artillería Juan Lorenzo Gómez Vizcaíno y Castelló, destinado en el regimiento de artillería número 73 de Cartagena,
Es diplomado en heráldica, fortificaciones y poliestética del Instituto de Historia de Cultura Militar. Ha escrito varios libros y algunos artículos, sobre todo uno referente a la artillería de la isla de Menorca en 2002, donde se aborda la historia de la artillería y las fortificaciones de aquella isla. Y después varios artículos de historia militar del 19 y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, etc. Está especializado en las fortificaciones artilladas de la costa y sitio de finales del 19 y principios del 20. Y actualmente es el presidente de la Asociación de Amigos y Veteranos de los Castillos Cartageneros, sus fortalezas, murallas, viejas torres y batería. Aforca, cuando quieras. Voy a seguir el ejemplo del profesor. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me habéis brindado como alcaide de Aforca, para una vez más intentar divulgar el rico patrimonio que tenemos en Cartagena, parte de la ilustración, que es parte de la conferencia, y con ella conseguir divulgar más el conocimiento y, por tanto, el cariño por las fortificaciones. Me he permitido, inicialmente, para situar un poquito en el periodo en el que estamos hablando, y la importancia y el volumen de estas fortificaciones dentro de todo el ámbito de fortificaciones defensivas de Cartagena. Entonces, me he permitido hacer una clasificación, y cada uno de estos sitios han dado lugar a cosechar un patrimonio que aún perdura, o por lo menos marcaron el comienzo o dieron pie a estudios muy importantes que culminaron con la construcción y con la fortificación. El primero, el informe de Guevara en el 1503, cuando Cartagena pasa a ser una ciudad de realengo, y en el 1508 su alcaide hace un censo de todos los pertrechos y armas que tiene el castillo, y ahí ya refleja la existencia de artillería, de tres cañones, el águila, el francés y el serpentín, y puede ser el comienzo de lo que es una historia, una simbiosis que va a durar varios siglos, porque la fortificación no se entiende sin la artillería, y la artillería de plaza, sitio y costa no se entiende sin su correspondiente fortificación, es decir, todas las fortificaciones que están en Cartagena, que existen, han sido para la artillería. Entonces, es la organización militar más antigua de Cartagena, mucho antes de que existiera o que se declarara base permanente de galeras Cartagena, en el siglo XVII. Los hostigamientos berberiscos que dieron comienzo a la construcción de un sinfín de torres, hoy permanecen dos, la de Santa Catalina y la de Navidad, siglos XVI y XVII, son muy importantes, y una en estado lamentable, la de Navidad. La experiencia de Trincabotijas, que es cuando por primera vez se consigue cerrar con una culebrina el puerto, y entonces se demuestra que la artillería ya es capaz de salir de la defensa del puerto y salir a la bocana y establecer sus baterías en la bocana. La creación de Cartagena como base permanente de galeras, que da lugar a una lucha entre los que pretendían defender más el puerto, sobre todo los comandantes de los navíos de las galeras y los concejos, que lo que querían era que se defendiera más la ciudad. Y llegamos, no los enumeraré todos, pero llegamos a lo que nos interesa, y es al siglo XVIII con el informe Panón, que es un ingeniero militar, el cual por primera vez y ante la importancia que va a tener la creación del arsenal naval de Cartagena, hace un estudio de las defensas y baterías de costa que tienen que guarnecer esa base naval, ese arsenal. En el 1765, esto es una anécdota ya también muy conocida, el conde de Aranda, que era capitán general de los reinos de Valencia y Murcia, le encarga a Carlos III que viaje a Cartagena con su hija primogénita, la princesa María Luisa, porque tiene que embarcar en Cartagena para ir a pasar unas semanas a Italia con su familia. Y entonces el conde de Aranda, en vez de volver, se queda unas semanas en Cartagena y se dedica a recorrer todas las fortificaciones y todo lo que se estaba haciendo en la ciudad. Y entonces, sorprendentemente, determina de que Cartagena está bastante indefensa. Entonces hace una memoria, hace un estudio, se lo eleva a su majestad,
Y el rey Carlos III responde a los tres meses enviando a Cartagena al ingeniero brigadier Pedro Martín Cermeño, hijo del gran y conocido Juan Martín Cermeño, el cual realiza una serie de estudios primerizos que luego culminaron en la construcción de un sinfín de fortificaciones, un sinfín no, pero bueno, ahora hablaremos de ella. Es el momento en que aparece en Cartagena varios ingenieros muy importantes y que aquí me centro en Ferián y en Dohopich como más colaboradores, por lo menos los que terminaron la obra de Cermeño. Las defensas de Cartagena, señores, estamos hablando de una ciudad, fíjense, cinco castillos, cuatro fuertes, 21 baterías entre baterías de costa y antiaérea y dos torres de defensa de costa. O sea, díganme qué ciudad conocen en España que tenga este patrimonio. Vamos a hablar solamente de una parte, del correspondiente a la Ilustración. Estamos, pues, hablando de una ciudad donde una ciudad y un litoral, un término municipal próximo costero, con una gran concentración de fortificaciones, siempre con una tradicional misión de defensa del puerto y de su base. Cartagena nace por su puerto y a él le da su importancia como ciudad. Muy importante, y es que están reedificadas sobre sí mismas. Muchas veces alguien cae en nuestras manos un plano y dice fuerte de trincabotijas. Y bueno, sin trincabotijas no hay esto, hay otra cosa, sí. Hay fortificaciones que han sufrido tres obras en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y hasta incluso en el siglo XX. Y lo que hay ahora no tiene nada que ver con lo que primeramente. O sea, se han reedificado sobre sí mismas. Algunas eran bellísimas, sobre todo las que se hicieron a mediados del siglo XIX. Son exponentes visibles de todas las tendencias de fortificaciones para los estudiosos. Fortificaciones medievales, pues tenemos el ejemplo, aunque breve, exiguo, de lo que es el Castillo de la Concepción, que era el castillo de la ciudad, el primer castillo de la ciudad. El sistema baluartado, que es el que nos va a tocar, porque es precisamente el del siglo XVIII, el que preside el siglo. No preside el siglo XVIII, ahora lo explicaré con más detalle. Y luego se ven detalles del sistema poligonal y atenazado. Aquí tenemos el castillo de Galeras, que es un ejemplo clarísimo de lo que es un. Vamos, parece que es de libro. Es un fuerte español, de la escuela española baluartada. Y en cambio tenemos el castillo de San Julián, que no es de la época de la Ilustración, pero sí es muy interesante porque tiene un frente abaluartado, dos frentes abaluartados, tres frentes abaluartados, un frente poligonal. Ya estamos hablando de los albores de finales del siglo XIX y principios del XX, y un frente atenazado. Y entonces es lo más moderno que se construye en Cartagena y de hecho es de los últimos fuertes, junto con el de la Mola de Menorca, que se construyen en España. Ya los castillos ya no sirven, la artillería ha avanzado de tal forma que las fortificaciones no se le resisten. Entonces es una de las últimas fortificaciones que se realizan en España. Y luego hay ejemplos bellísimos del sistema de casamatas y artillados a barbeta en todas estas fortificaciones. Y luego tenemos una excepcional singularidad arquitectónica. Sobre todo todas las construcciones de fortificación realizadas en el siglo XX. Es un ejemplo único en España. ¿Quiénes construyeron estas fortificaciones? Pues bueno, estas fortificaciones las construyeron los ingenieros militares. Es muy interesante porque el ingeniero nace con un espíritu renacentista. El sistema baluartado ya comienza a comienzos del siglo XVI. Aunque tenía una formación muy académica, porque se formaron en las academias de Bruselas y en la famosa Academia de Matemáticas de Barcelona, también creada en el siglo XVIII, estudiaban álgebra, cálculo, astronomía, física, náutica, ingeniería civil, en fin, muchas disciplinas. No es hasta final del siglo XVIII, en plena Ilustración, cuando el ingeniero podemos decir que es un personaje ilustrado.
sí que era bastante racional, pero se basaba bastante en la experiencia, sobre todo a finales de siglo. De hecho, el ingeniero, su obra no es ilustrada, sino que la obra, al servicio del monarca, es el que consigue que sea ilustrada. No sé si me explico. Un ingeniero podía proyectar un puerto y lo podía hacer de la mejor forma posible, pero la idea de hacer ese puerto para conseguir un comercio, un progreso y demás, era la idea ilustrada impuesta por el monarca. No sé si he conseguido explicarme. Era un colectivo corporativo y jerarquizado porque era un colectivo militar, a diferencia del arquitecto aislado que se le encargaba una obra y cada uno pues lo diseñaba de cualquier forma. Según él lo podía entender individualmente, el cuerpo de ingenieros tenía una formación muy homogénea y salvo las diferencias a la hora de resolver pequeños detalles, la forma de fortificar era muy, muy, muy parecida. Y de hecho en la Escuela Baluartada Española uno va al Caribe como va a Cádiz, como en Cartagena, como en el Ferrol, y hay elementos muy comunes, estamos hablando el mismo lenguaje, son las mismas fortificaciones, parece incluso que las ha hecho el mismo ingeniero. Hoy en día todavía ocurre esto, el ingeniero militar, salvo detalles de la forma de resolver diversos detalles, el mismo cuerpo de guardia que acaba de fabricar o de construir en Santa Cruz de Tenerife es parecido al que tenemos aquí en Cartagena, en Tentegorra, salvo pequeños detalles. O sea, que ese espíritu permanece. Era un ingeniero que sus conocimientos eran multidisciplinares, porque no solamente era construir fortificaciones, también era especialista en destruirlas. Esto es importante. De hecho, la mina y la contramina, que simplemente eran túneles que horadaban por debajo de la fortificación, ya dentro o fuera, mina para destruir la fortificación, contramina para destruir la mina o al atacante. Entonces, estaban especializados en la destrucción de las fortificaciones. Estaban también especializados en artillería, en poliecértica, en cualquier instrumento que sirviera para arrojar fuego o destruir castramentación y marchas, campamentos, la forma de organizar las tropas de forma eventual en unos asentamientos, en vivacs. Y luego en infraestructuras y en hidráulicas, hay muchas obras civiles, Bodopis, por ejemplo, hizo muchas cosas, o Cermeño, tanto en Castilla como en Cataluña. No solamente eran obras militares de defensa de fortificaciones, sino obras civiles, conducciones hidráulicas y demás. En definitiva, fueron los expandidores de las ideas ilustradas de los Borbones. Esto es muy importante. ¿Y cómo son las fortificaciones de la Ilustración en Cartagena? Pues repito, están basadas en el sistema baluartado, que es un sistema defensivo que nace pues a principios del siglo XVI y ha tenido un gran recorrido. De hecho, ya hemos visto en San Julián como ya en el 1883, creo, 88, que se termina el castillo, todavía se está utilizando los baluartes. El baluarte y la escuela española se componía, esto es un baluarte, para que, hablando en un lenguaje llano, es una especie de construcción trapezoidal que presidía cada ángulo de la fortificación. Se componía una arista, una cara y unos flancos. Esta era la gola, esto era el adarve, la cortina y esto era un patio de armas. Solía tener, la escuela española se caracterizaba por tener un foso seco, solía tener caminos a cubierto, que aquí no se ve ninguno, solía tener escaleras de caracol para acceso a los diversos niveles, utilizaba mucho la bóveda a prueba, parecido a esto, pero a prueba es que podía resistir el bombardeo de la artillería. Utilizaba el aljibe en forma de cruz, en fin, el cordón, que era muy característico de toda construcción española, aunque los ingleses también la utilizaron. Y este especial es una recreación del fuerte de San Felipe de Menorca. Fuerte que posteriormente, y en las diversas dominaciones, el primer fuerte español era el que les he enseñado, y fruto de las diversas dominaciones inglesas y francesas, llegó a la majestuosa fortificación que se convirtió en una fortificación estrellada, por así decirla, donde se le enriqueció con el desarrollo del sistema baluartado, pues con lunetas, con rebellines,
con más cortinas, con muchos más glaces, con muchos más fosos, con hornabeques, obras coronadas y demás. Esta fortificación, una vez conquistada por el rey Carlos III en 1782, fue el que dio lugar al nacimiento de la Pascua Militar. Y Carlos III, para que los ingleses o cualquier otra nación no se hiciera fuerte en Menorca, ordenó su destrucción. Entonces es una pena, después de revisar libros y planos de cómo era esta fortificación, ahora uno va desde una fotografía aérea, se atisba un poquito de cómo era esa fortificación, no queda casi nada. Carlos III ordenó su destrucción y hasta la paz de Amiens, en que se recobró por última y definitivamente Menorca, se volvió a destruir nuevamente. El sistema baluartado, para entenderlo, imagínense una fortificación que es totalmente redonda. Desde ella se puede hacer fuego con la artillería, pero el problema es que ella no se puede defender por sí misma. En cambio, el sistema baluartado lo que proporciona es que mediante los baluartes y las cortinas yo puedo hacer fuego al frente y en cualquier ángulo, y lo más importante es que puedo, desde los flancos del baluarte, proteger el mismo castillo. Lógicamente, hacia el frente disparaba con balas esféricas, lo que eran los bolaños, y cuando disparaba al foso, para defender del ataque de la infantería, pues disparaba con metralla, con piedras o demás, con cañones pedreros. Y esta cosa tan sencillita duró muchos siglos. Luego, en un desarrollo posterior, que es lo que he intentado explicarles antes, en el sistema abalartado ya estrellado de San Felipe, nace lo que es el rebellino, la contraguardia, que es este elemento que tenemos aquí. ¿Cómo se utilizaba la artillería en el sistema baluartado? Pues bueno, aquí ven una fotografía, esta está hecha en el castillo de Galeras. Esto es muy peculiar, que es el desagüe. El cañón solía estar en una especie de adarve de terraplén con una inclinación para que cuando disparara cayera por su propio peso y gravedad y se colocara en el mismo sitio sin tener que utilizar los espeques para recolocarlo en posición. Y como ese pequeño foso estaba rodeado de unas banquetas, ahí se almacenaba el agua y entonces tenía que desaguarse por este desagüe. Hay muchos castillos aquí en Cartagena, hay algunos castillos que a lo largo de los siglos se han cegado estas cañoneras. Y entonces, para averiguar si ahí realmente había un asentamiento o había una tronera, simplemente hay que ver el desagüe, porque ese no se eliminó. Y si había un desagüe es que había un cañón. El cañón situado en la parte alta, esta es la escarpa, la contraescarpa, este es el foso, en un desarrollo posterior la banqueta para poder tirar con fusilería. Y esto era muy importante. El antepecho que tenía aquí la muralla, encima del cordón, este es el famoso cordón, tenía un ángulo de inclinación tal que si yo disparaba con fusilería o desde la cañonera, mantenía el mismo ángulo y enrasaba el glacis. El glacis es esta obra externa que estaba hecha simplemente de tierra allanada y aplanada para que el enemigo no pudiera protegerse de nada, no encontrara ningún hueco donde protegerse, y cualquier disparo de cañón o de fusilería de forma rasurada, pues se llevara puesto al infante o al atacante. Esto es un corte que está sacado precisamente de un plano real hecho por Cermeño del castillo de Moros, donde se ve exactamente la enrasadura que tiene el antepecho, y la cañonera no, porque el corte no lo recoge, con el glacis. Ahora hablaremos del glacis, porque es un elemento importante y que está desapareciendo. ¿Cómo era la arquitectura o cómo fue la arquitectura en Cartagena? Pues bueno, fue una arquitectura de corte neoclásica en sus elementos más bellos. Sí que primó lo que es la funcionalidad y la racionalidad en lo que era la obra puramente defensiva. Pero en los pequeños elementos donde el ingeniero de forma ornamental pudo lucirse, ahí lució el neoclasicismo. Aquí he convertido, son fotografías que he convertido a dibujo. Y aquí vemos lo que es el pórtico, la entrada a Antigones, que por cierto es muy parecida a lo que es la entrada al castillo de Galeras, lo pueden ver perfectamente. Castillo de Galeras, que en origen tenía un puente levadizo unido por un puente u hornillo, es muy parecido, el fuerte, el castillo de Galeras se parece mucho al de
en pequeñito al de Montjuïc. El de Montjuïc tiene varios hornillos. El hornillo era una forma fácil debajo del arco, poniendo una carga explosiva para volar, y aparte del puente levadizo, pues en un asedio, volar lo que eran todos los tramos, todos los hornillos, todas las arcadas, los ojos de arco del puente que lo comunicaban. Esta es una bella estampa, también en galeras. Esto corresponde precisamente a este pinacho que se ve aquí, y es de donde parte el camino para llegar a la entrada de galeras, donde terminan los dos caminos cubiertos que vienen del foso, y el camino que va al rebellino contraguardia que protege la entrada del castillo de galeras. Esto es una fotografía de lo que es el patio de armas del castillo de la Atalaya, y le llamo la atención porque este sistema de entrada con el tragaluz arriba es el mismo que se utiliza, exactamente el mismo. Ahí se ve cómo es el mismo ingeniero o parecido, luego lo mantiene, que el que hay en galeras, y el que luego un siglo más tarde, curioso, se utiliza en el fuerte de Navidad, que se construye y se proyecta un siglo más tarde. Y aquí también vemos unos dibujos de lo que eran las tres puertas de la muralla de Carlos III. Las puertas de Madrid, las puertas de San José y las puertas del Muelle. Bellas dentro de lo que era pues una obra defensiva, pues creo que todo lo que se podía permitir siendo una obra defensiva de primera línea. Hoy pues han desaparecido. Aforca intentó en un momento realizar una réplica de la puerta de Madrid. No era reconstrucción porque legalmente no se puede reconstruir, ni siquiera ponerla en el mismo lugar, pero sí de forma cercana. Y lo que buscaba era de forma didáctica enseñar al cartagenero pues una parte del patrimonio que desapareció, no por mal hacer. En aquel momento, como pasó en muchas ciudades, las murallas molestaban, no servían, no dejaban expandirse a las ciudades y se derribaron con ahínco, ¿eh? Y Cartagena pues no fue una excepción, y en ese momento pues no se tuvo la sensibilidad de conservarlas. Y empezamos ya con la primera obra defensiva de envergadura de la Ilustración en Cartagena, y es en la muralla. Fíjense, son 4.000, ahí están los datos, 4.690 metros construidos, 1.600 metros que han desaparecido, que corresponden a esta parte de aquí, que es la que dio lugar al ensanchamiento de la ciudad, al ensanche. A pesar de eso, todavía se conserva un 67%. Tenía seis frentes. Tenía el frente de mar, el frente del batel, el frente de tierra, el frente de las puertas de Madrid, el frente de la Algameca, del Benipila, y el frente de la Algameca. Bellísimo. Aquí, esto es una fotografía del frente precisamente de la Algameca, donde se ve el baluarte 10-11, que estaban unidos. El baluarte número 12, que es una preciosidad, es como un pequeño fuerte con una obra posterior que se hizo en el Plan Medina a mediados del siglo XIX. Y los siguientes baluartes hasta llegar al punto cero, porque la muralla, y esto según autores, o empieza o muere en galeras o empieza o muere en el muelle. El caso es que comienza, da la vuelta a la ciudad, bordea, acoge al arsenal y muere, o su comienzo es en el castillo de galeras. Esta fotografía es significativa porque es fruto de las excavaciones que se hizo en la lonja para el parking subterráneo, pues se vio que la muralla en muchos lugares se desmochó parte de ella, y el mismo escombro con otro que se le echó encima sirvió para pasar por encima, ya era suficiente. De hecho, en el parque de artillería, en la prolongación de Juan Fernández con la plaza de Juan 23, donde están los dos solares ahora mismo sin construir, ahí hay enterrado un baluarte. Y si uno se pone en los kioscos donde venden las flores y mira el paseo Alfonso XIII, verá cómo el nivel sube pues casi un metro y medio, de tal forma que no se ve el paseo Alfonso XIII, y es porque ahí la carretera, de forma suave, pero prolongada, vence lo que era la muralla, es decir, se demochó parte de ella, es decir, que seguramente se escarba ahí, y es muy posible que, además del zócalo, como aparece en la muralla del mar, que está a la vista, pues pueden aparecer todavía 3 metros, 4 metros de muralla que están enterrados. Aquí ven una fotografía de una de las partes que se derribó.
Este es el baluarte famoso del Club Santiago, el baluarte número 24, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Tenían una numeración muy, muy caprichosa, ¿eh? Este es el 24 y este es el 5. Con la puerta de Madrid, con una anteguardia, por así decirlo, o contraguardia, el pilón de los burros o de las mulas. Y estos son los baluartes que han desaparecido y la fotografía que le he enseñado del aparcamiento corresponde a este trocito de allí, que es donde se ha construido la lonja. Está sacada de la famosa fotografía de Joan Lauren, hecha en el 72, que no sabe uno si admirarla más por la calidad que tiene la fotografía, por el documento histórico que constituye, porque está hecho justamente un año antes de que se desapareciera gran parte del parque de artillería con ocasión de la guerra cantonal. Aquí llamo la atención también dos merlones correspondientes al fuerte de Peñaperros, construido 10 años antes, ¿eh? Es una magnífica fotografía. ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que ya Fermeño ya intuía? Pues que el arsenal, y a pesar de construir una muralla que defendiera o que protegiera esa ciudad y ese arsenal, la topografía de Cartagena ofrecía unos padrastros. ¿Qué son unos padrastros? Pues bueno, en lenguaje de fortificación son elevaciones cercanas a una plaza desde la cual el enemigo, si se sitúa, puede bombardear o puede hostigar a esa plaza. Entonces, según manual, era algo de libro, había que, antes de que el enemigo los tomara, nosotros construir una fortificación y desde ahí complementar lo que era la defensa de Cartagena. ¿Cuáles eran estos tres padrastros? Pues, perdón, uno era el de la Atalaya, otro era el Monte de las Galeras y otro era el Cerro de los Muros. Y aquí fue donde se proyectaron construir estas fortificaciones exteriores o externas en los tres padrastros más importantes, o por lo menos había muchos más, pero era de los que con la mayor economía de medios se podía proteger la ciudad. Aquí se ve cómo estas tres fortificaciones, Castillo de Galeras, Atalaya y Moros, formando un triángulo imaginario, acogían lo que era la ciudad, su arsenal, y sobre todo, y esto es muy importante, desde el castillo de Atalaya y sobre todo desde Galeras, una de las misiones principales que tenía, además de cubrir las avenidas a Cartagena, era conseguir cerrar el paso o los desembarcos en las Algamecas. Ahí he referenciado unos cuantos desembarques de ataques corsarios y de forzamientos que sufrió la costa de Cartagena. Incluso he colocado el de, creo que hay menorquines aquí esta tarde, el de Ciudadela, porque creo que es la mayor efeméride y la mayor tragedia que ha sufrido aquella ciudad en toda su historia. Lo recuerdo, un obelisco en la plaza del Cagarru, perdón. ¿Por qué era tan importante esto? Porque bueno, estos ataques corsarios eran importantes, dejaban huellas, dejaban una memoria que duraba generaciones. Llegar 3-4 galeras, someter a toda una población, matar, violar, llevarse esclavos a los padres de familia, llevarse el ganado, era algo de lo que no se reponían en generaciones. Entonces era algo muy importante. La mayoría de los ataques y del peligro procedía generalmente del mar. Y entonces una de las misiones que se le encomiendan al castillo de Atalaya y de Galera es proteger estas avenidas por las dos algamecas, la Chica y la Grande, que además la incursión de 1587, donde tuvo que Cartagena esperar el refuerzo del Marqués de Lopeles, se produjo precisamente por estas dos avenidas. Aquí ven una fotografía de cómo estos padrastros, aunque San Julián es uno de ellos, más tardío se edificó, como ven el de Moros, el de Galeras y el de Atalaya. Al fondo se ve Roldán, pero pilla mucho, mucho más lejano. La fotografía no se aprecia, pero es así. Esta imagen está tomada desde el puente que hay en el Parque de Seguridad, que es una, para mí, de las más bellas, donde se ven la mayoría de las fortificaciones de Cartagena. Bueno, y pasamos ya a los tres castillos. El castillo de Galeras. Aquí también ven una recreación en tres dimensiones. Ven los cuatro baluartes, es un rectángulo abaluartado. En el proyecto original de Cermeño, ven que aquí no está la torre que luego, si Bodopich,
que es el que finaliza y dirige las obras, sí que pone este faro de señales o esta torre vigía. Vigía que hasta el 1872, en que se crea el servicio de semáforos de la costa, no tomó plena vigencia como organización del litoral español. Es importante porque es un fuerte que está hecho con bóvedas a prueba en su interior. Aquí se ve parte de las construcciones proyectadas, estas son las que se realizaron y llegaban hasta aquí. De tal forma que estos dos baluartes eran macizos. ¿Por qué eran macizos? Porque eran los más cercanos a la atalaya, y en caso de que el enemigo tomara el castillo de la atalaya y bombardeara el castillo de Galeras, le ofreciera su parte más robusta. Es un gran castillo, tenía capacidad para 300 personas, 24 piezas de artillería. En la guerra cantonal realizó 800 y pico disparos. En los ingleses, durante la guerra de la dominación francesa, lo erigieron como cuartel general de las tropas inglesas que guarnecían Cartagena. Saben que la guerra contra los franceses, Cádiz se lleva la fama porque fue sitiada y estaban las cortes y demás. Cartagena ni siquiera la sitiaron, no se molestaron en sitiarla. Los ingleses pasaron de largo, lo cual aprovecharon los ingleses y las tropas españolas para que a través del puerto de Cartagena se pudiera abastecer a los ejércitos que combatían en la península. Es llamativo, y es el único ejemplo que tenemos aquí en Cartagena, porque estaba proyectado por estas plazas de armas que se llama, esto es un camino cubierto, que es, como su nombre dice, es un camino que está cubierto del fuego enemigo, con unas plazas de armas, las cuales no se llegaron a edificar, pero sí esta plaza de armas se convirtió en un rebellín. Es decir, es una especie de semibaluarte con dos caras. Este castillo todavía pertenece al Ministerio de Defensa y ha tenido un recorrido muy largo, porque hasta los años 70 se utilizó ya al final de sus días como prisión militar de tropa, y actualmente está todo el nudo de comunicaciones de defensa está allí. En fin, nos gustaría a todos poder disfrutar de él, pero todavía tiene uso militar. Está muy toqueteado porque ha sido muy utilizado por el ejército, por las Fuerzas Armadas, pero en lo sustancial, por así decirlo, en la obra maestra no. Está muy reformado, con tabiques y demás, y cocinas y cositas y tal. Pero este, como la mayoría, son bastante recuperables. El siguiente también fue proyectado por Cermeño, aunque fue finalizado y modificado el proyecto por Mateo Bodopich. Es el castillo de la Atalaya. Este castillo yo creo que forma parte de la memoria colectiva de todos los cartageneros. Cuando uno era crío, estaba en el colegio, en el patio, y miraba, y al fondo veía la silueta del castillo de la Atalaya. Yo creo que forma parte de igual que la muralla. ¿Quién nos ha hecho una fotografía con el castillo de los Patos en la muralla, en la subida al hospital de Marina? Pues bueno, el castillo de la Atalaya ahí ha estado toda la vida, y es una joyita, es bastante recuperable. Llama la atención esta cosita que tiene aquí. Esto no es original de la construcción, eso es de la Guerra Civil, porque se asentó un proyector antiaéreo y una ametralladora de 20 milímetros que luego englobó la DECA y demás del sistema defensivo de la ciudad. Incluso la Guerra Civil llegó a instalarse una checa, o sea, tuvo recorrido hasta el año 68, que pasó al Ministerio de Hacienda, y el año pasado pasó al Ayuntamiento. Es llamativo, del proyecto original lo componían cuatro baluartes y la entrada a través de una plaza de armas, que luego lo que hizo Mateo Bodopich fue sustituir esto, construir aquí el quinto baluarte y hacer la entrada a través de una buera, que era una escalera levadiza. Es un sistema muy, muy curioso, porque es una especie de pasillo, como se ve en las películas de americanos para subir al desván, que es una escalera que baja y de pronto se recoge. Era algo parecido. Por ahí, lógicamente, no podía subir la artillería, la subirían con otros sistemas. Estaba hecho para unas 20 piezas de artillería, tenía capacidad de alojamiento para 200 hombres, muy importante. Tiene dos naves magníficas para un uso posterior. Aquí hoy se ha hablado mucho de esto, de reconvertir y llegar a otros usos.
y tiene unas posibilidades muy buenas. Llamo la atención, luego lo veremos con más detenimiento, aquí se ve perfectamente el glacis, ¿lo ves? Es como si el monte lo hubiéramos cortado con una cuchilla de afitar, lo hubiéramos dejado rasurado para que todo el fuego que sale del castillo, el fuego cercano, del atacante cercano, se lo pudiera llevar puesto, por así decirle. Muy importante también los aljibes, tiene cuatro magníficos aljibes de bóveda, y tenía una preciosa, yo de crío la conocí, una preciosa escalera de caracol para subir a la terraza artillera de la parte alta. La parte baja es maciza, aunque se proyectó construir algunas naves. Bodopich la deja totalmente maciza, y en cambio la parte habitable la centra en el último nivel. Y el castillo de los moros, esto es una obra coronada, es única en el mundo. Existen obras coronadas, pero son pequeñitas, de escasa entidad, y son muy cercanas a la fortificación, o forman parte de una fortificación. ¿Qué es una obra coronada? Pues de forma didáctica, es una obra de fortificación que tiene forma de corona, así de sencillo. Dicho de forma más técnica, es un baluarte unido a dos semibaluartes. Bueno, pues por las dimensiones y por la forma que tiene, es una obra única en España y seguramente en el mundo, muy posiblemente. Y es la que en peor estado de conservación se encuentra, está en un barrio muy, muy deprimido. El proyecto MAPS anda detrás de su rehabilitación. Llamo la atención porque el glacis, que aquí se ve perfectamente, todo el glacis, la forma rasurada, que formaba parte de la fortificación, aunque era un relleno de tierra, formaba parte de la fortificación, y esto lo olvidamos. ¿Por qué lo olvidamos? Aquí ha desaparecido el glacis porque aquí se asentaron la mayoría de las chozas y de las cuevas y construcciones, pues de la gente que habitaba los mateos, pero una vez que se han derribado toda la cercanía al castillo, no se ha repuesto este glacis y se ha construido pues una carretera, un camino de tierra perimetral que lo recorre para que se vea más de cerca el castillo. Esto es un, para nosotros defensores de las fortificaciones, esto es un sacrilegio, es como haber tirado un trozo de muralla. Era de tierra, sí, oiga, era de tierra, pero formaba parte de la fortificación el glacis. Incluso en algún momento se ha dicho, vamos a plantar pinos. No, por Dios, los pinos hay que plantarlos muy lejos de las fortificaciones. Al principio son muy bonitos, pero cuando pasan los años lo destrozan todo y rompen la silueta. Ahora miramos el castillo de Galeras y no se adivina cómo es la silueta, y eso es, han secado unos cuantos y ya más o menos se vuelve a ver Galeras. Se ha perdido lo que era el contorno de la fortificación de Galeras por los pinos. Esta fortificación es muy interesante porque estaba hecha para defender la ciudad, el frente del Batel, y a sus espaldas, a sus retaguardias, apenas tiene parapeto. Es decir, si yo me pongo en lo que es la calle Adarve de la Artillería, en Antigones, y miro al fuerte, no tiene ninguna protección a sus espaldas. Estaba hecho a propósito para que, en caso de que lo tomara el enemigo, desde el Batel lo pudiera batir sin que el enemigo tuviera parapeto o tronera o cañonera alguna. Muy interesante, tiene un foso seco con una poterna o salida falsa. Las edificaciones son muy escasas, se reduce a un pequeño cuerpo de guardia por donde se accedía a través de un túnel a un camino, según cuentan cuando uno estudia estas cositas en los archivos y demás, con un camino a cubierto que debía ser este, y que debía comunicar con la poterna que hay lo que es en la cuesta de Batel, donde se celebran ahí los el tema este de cartagineses y romanos. Muy interesante, también tuvo un papel también muy interesante durante la guerra cantonal. Aquí se ve cómo era el proyecto original de Cermeño y cómo lo remata Mateo Bodopich, muy parecido, aunque a Mateo Bodopich lo que eran las plazas de armas, que son esto, no le gustaban, porque todas las que puso Cermeño en las tres fortificaciones, a lo mejor fue por economía, pero el caso es que las eliminó, y luego ven una pequeña reforma también en el foso y en la colmatación del foso. Y ya para terminar, como conclusiones, las fortificaciones realizadas durante el periodo de la Ilustración en Cartagena están presididas por el sistema abaluartado de la Escuela Española, que ya lo hemos explicado. Esto es muy importante.
incluso se ven elementos incluso en las fortificaciones, no en las fortificaciones, pero sí en las construcciones logísticas, por así decirlo, como puede ser el parque de artillería o el arsenal, Antigones, Hospital de Marina, se ven incluso elementos comunes con estas fortificaciones. Está inspirado en los elementos más decorativos en un neoclasicismo y lo que prima es la racionalidad y funcionalidad como obra defensiva que es. No voy a poner a fabricar florituras si lo que quiero es defender. Estamos en la Ilustración y lo que queremos es razonamiento para poder batir mejor al enemigo y defendernos. Es un conjunto integrado y relacionado entre sí. Esto también creo que es importante porque todas las obras están relacionadas entre sí. O sea, yo pongo una muralla y la hago de tal forma porque sé que luego hay unos castillos que van a proteger esa muralla. Y galeras lo hago con una orientación y con unos baluartes que son rellenos porque si se toma la atalaya. Y moros lo hago de tal forma que si me lo toman desde la muralla, o sea, es un conjunto integrado entre sí. No hice este y luego, como tú, hice lo otro. No, se hizo todo más o menos a la vez y en sí era como un sistema defensivo integrado. Esto es importante. Han tenido un extenso recorrido en el tiempo y en la historia. Hay muchas fortificaciones, por ejemplo, la Mola de Menorca, que para mí yo creo que es una de las fortificaciones más preciosas y más desconocida y a la vez más abrumadora de España, jamás sufrió ni sitio, ni asedio, ni participó en nada. No tiene historia. La única historia es su mera construcción. Aquí las fortificaciones han tenido una historia, estos mismos muros del Parque de Artillería. No ha habido revolución ni movimiento en Cartagena que no haya sido dirigido desde donde estamos nosotros ahora mismo aquí, desde el Parque de Artillería. Contribuye notablemente las fortificaciones o el patrimonio de fortificaciones del siglo XVIII al carácter de Cartagena como plaza fuerte. Uno ve la imagen de Lauren y nada más verla dice, eso es una plaza fuerte. Estamos hablando de las fortificaciones del siglo XVIII que son las que aparecen principalmente en esa fotografía. Constituye uno de los patrimonios más sobresalientes en las fortificaciones defensivas de Cartagena. Hemos visto que hay mucho patrimonio, mucho. Quizás uno de los problemas de Cartagena es que tiene un exceso de patrimonio. Pero este patrimonio, o por su forma o porque nos recuerda el dibujo del niño del castillo con las cañoneras, y parece que el que más nos entra y por lo menos parece que es el más significativo. Luego el otro, el siglo XX, es importantísimo, es mucho más avanzado, está más alejado de la ciudad, es muy sofisticado también. Pero este parece que es el de libro, el de cuentos, el de la imagen romántica, ¿eh? Y luego, lo principal para mí es que tiene una potencialidad máxima para su puesta en valor. De todo lo que he dicho, he puesto en valor, es que no hay nada. Claro, estamos hablando de un patrimonio donde a lo mejor poner en valor un castillo, esto estamos hablando de 3, 4, 5 millones, ¿dónde están? Pero imaginémonos algún día que tenemos una ruta de la Ilustración en Cartagena. Y como más de uno dice por la calle y te dicen los niños, es que van a construir un teleférico que una a todos los castillos de Cartagena. Imaginémonos eso, ¿eh? Eso o cualquier otra burrada, como decía antes un conferenciante, que estos proyectos hay que pensar a los grandes, ¿no? Para que tengan el patrimonio. Es que no hemos empezado. No hemos empezado con nuestro patrimonio y la potencialidad que tiene es máxima. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos en otra pirueta, vamos a volver a San Ildefonso. Vamos a ver de la palabra de Olga Tigenedo Alonso, que es técnico de gestión del Ayuntamiento del Real Sitio. Y vamos a hablar del reformismo y de la transformación de la fachada. Vamos a hacer una reflexión crítica sobre la aplicación de los valores ilustrados a la creación de la ciudad. Tengo que recordar que el Real Sitio es uno de los miembros fundadores de la Asociación de la Ilustración. Gracias. Bueno, yo en primer lugar pedir disculpas porque
estaba previsto, gracias, estaba previsto que el alcalde y la delegada de Asuntos Culturales estuvieran presentes y a última hora no han podido venir, así que pues estoy yo aquí. Y dar las gracias a la organización, por supuesto, y lo que queríamos aprovechar es este encuentro fundamentalmente para, por una parte, resaltar la importancia que para el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso tiene la valorización de los principios ilustrados y, por otra parte, pues aprovechar para hacer una exposición crítica de cómo se aplican estos valores ilustrados o cómo se pueden aplicar en la creación de las ciudades, porque ese era el tema que ligaba este encuentro, el reformismo y la transformación urbana. Como no soy muy ducha yo en lo de la comunicación oral, pues lo voy a leer. En fin. Para el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, la Asociación Ciudades y Entidades de la Ilustración tiene un gran valor porque esta asociación trata de recuperar el patrimonio y los valores de una época que es el origen de nuestra historia. El Real Sitio de San Ildefonso nace como comunidad justo ahí, en ese punto. La Ilustración significa una transformación en la concepción de la vida del hombre, un cambio en la mentalidad individual y colectiva que en ciertos aspectos abre el camino a la dignificación de la vida del ser humano en cuanto se fija en su existencia y responde a sus necesidades. Una nueva mentalidad que usa la razón para enfrentarse a los problemas de convivencia, de salud, de orden, de defensa, y que no espera a que lo resuelvan los designios del destino. Pero no nos engañamos. Las épocas anteriores son el resultado de una evolución que también trataba de mejorar la vida. La historia nos muestra lo que quiere mostrarnos y no siempre es la verdad. Para el gran público, la larguísima época de la Edad Media ha sincretizado todos sus postulados en unos pocos preceptos: opresión, miseria, oscuridad, superstición. Pero en realidad, la belleza de las ciudades medievales muestra mucho más. Un deseo del hombre de superarse, de cambiar, de concebir la vida desde un punto de vista más espiritual, de mejorar a través de la idea de Dios. Lo que esto nos demuestra es que allí donde el hombre pone su voluntad surgen productos bellos e ideas generosas, y por el contrario, allí donde se olvida la idea, el motivo y la razón de los procederes, donde los trámites existen como único fundamento, se pierde el sentido de la belleza y del origen creador. La idea de Dios, cualquiera que sea su nombre, entendida como el aspecto interno del hombre, supone dar a las cosas un sentido más elevado. El problema no es Dios. El problema son los burócratas de Dios, los que hacen de la forma lo esencial. Sea como fuere, la época de la Ilustración, que no fue un movimiento espontáneo surgido de la nada, sino una evolución del pensamiento desde el siglo XVI, supuso una valorización del ser humano y la aplicación de la racionalidad en la mejora de las condiciones de vida colectiva. Supuso mirar a la naturaleza y concebir la curiosidad como un valor. El bienestar físico pasó a ser importante y la ciudad se ordenó para conseguirlo. La ciudad ilustrada es una ciudad racional, busca el bienestar, la salubridad, la higiene, el contacto con las personas, la divulgación del conocimiento. La ordenación urbana del Real Sitio de San Ildefonso se hizo de esta forma. Curiosamente, nuestra ciudad no es una retícula perfecta como el resto de las ciudades ilustradas. No podía serlo. Estamos en la ladera de una montaña y había que adaptarse a las limitaciones físicas que esto comporta. Estas son también ideas muy ilustradas: enfrentar los problemas racionalmente y el respeto por la naturaleza. El Real Sitio de San Ildefonso nace con el nuevo siglo, con la nueva dinastía real y con las nuevas ideas. Lo que creo que marca la diferencia con otros lugares es que aquí se crea o diseña ciudad desde el punto de partida cero. En el Real Sitio se incorporan las nuevas ideas del siglo de las luces, las ideas de la reforma, etc., pero no se reforma la ciudad, porque es que no había ciudad previa. Esta circunstancia nos ha hecho reflexionar sobre lo que supone incorporar nuevos valores y nuevas estructuras a otras ya creadas. No deja de ser curioso que cuando hablamos de pensamiento nuevo, de nuevos valores, nos estamos refiriendo a los que tenía
una clase dominante de la época. La mayor parte de la población seguía con la única tarea de sobrevivir. Esa misma clase dominante que aspira a la igualdad de los hombres probablemente no se plantea la pérdida de su posición económica y social. Probablemente se plantea la revolución como un medio para resolver la injusticia de su propia posición, aspirando a otra más elevada. No es racional que un rey o un noble, por el hecho de nacer tales, tengan más poder que ellos, tengan más capacidad de decisión que ellos. Todos los hombres son iguales, todos deciden igual. ¿Todos? ¿Se está pensando en todos los hombres? Centrándonos solo en la configuración física de la ciudad, los nuevos centros de producción o trabajo, los nuevos hospitales, los nuevos parques creados según los criterios ilustrados, implican un cambio en las relaciones, en los hábitos, en los gustos estéticos, que transforman al hombre. Pero cuando estos nuevos elementos se insertan en una estructura preexistente, necesariamente se produce un choque entre lo antiguo y lo nuevo. En el siglo de la Ilustración, Europa está en crisis y la ordenación de la ciudad también. París, Edimburgo, Lisboa implementan jardines, ciudades, industrias, espacios públicos sobre lo ya existente. Es indudable que el entorno en el que se desarrolla el ser humano afecta a su evolución. Las amplias calles, los jardines, las plazas producen emociones. Y esto determina la forma de ser y actuar de las personas. La cuestión es si esa transformación de la ciudad, sin duda benéfica, afecta a todos los habitantes de la ciudad. La cuestión es qué pasó con los suburbios oscuros e insalubres, dónde fue su gente. En Edimburgo, por ejemplo, debajo, seguían debajo. La nueva ciudad se construyó encima de la antigua. En Rusia surgen ciudades nuevas y preciosas como San Petersburgo y al mismo tiempo el sistema de esclavitud. En París, al lado de los grandes salones, en las grandes avenidas de la Ciudad de la Luz, esta, la Ciudad de la Luz, lo fue para evitar el pillaje de las personas desesperadas por el hambre y la miseria. Y los gatos desaparecieron. Surgen ciudades industriales modernas que confinan en barrios obreros insalubres a la mayoría de la población de las ciudades propias y cercanas. En fin, podríamos decir que la Ilustración dio un vuelco a la historia del hombre, pero sin el hombre. Sin embargo, todo esto no pretende devaluar el indudable avance que para la humanidad tuvo el movimiento ilustrado. Al contrario, pretendemos concebir este fantástico proyecto de ciudades y entidades de la Ilustración como un camino que también reflexione sobre el valor de sus ideas. El futuro está en el punto en que se recuerda el pasado y se procura no cometer sus errores. Y desde aquí pretendemos reencontrarnos con ese espíritu y superar sus escollos. La mejora de nuestras ciudades y nuestros espacios colectivos, conseguir que estos se conviertan en instrumentos de crecimiento del hombre, de comunicación, relación y manifestación de ideas, que el hombre alcance un sentido crítico propio y no manipulable, son objetivos que compartimos con los teóricos ilustrados. Pero esta vez deberíamos hacer que todos seamos todos. Las ciudades que, como la nuestra, se crearon desde la nada, se beneficiaron más fácil, como la nuestra me refiero al Real Sitio, se beneficiaron más fácilmente del espíritu de la nueva filosofía porque no fue necesario encajar en el sistema antiguo los nuevos fundamentos de la ciudad. La Granja y Balsaín son pequeños núcleos, pero tan hermosos que no son ajenos a la especulación inmobiliaria. En este sentido, queremos compartir con nuestra experiencia y nuestra proyección de ciudad que se basa en algunos aspectos claves. Primero, en el paisaje. Para nosotros, el paisaje es un elemento para el desarrollo de la personalidad individual y colectiva imprescindible. El paisaje necesita territorio. Los diseños de los jardines reales previeron el crecimiento vegetal cuando fueron diseñados, y hoy ofrecen estampas impresionantes de perspectivas únicas de la montaña y su entorno.
La montaña es fuente de salud y alegría, y disfrutarla significa protegerla. El Real Sitio de San Ildefonso está enclavado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, forma parte de la Red Natura 2000, es zona CEPA, Patrimonio Mundial de la Humanidad declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, Parque Natural, etc. El 90% de su territorio está protegido por estas figuras y por la voluntad de su gente. Segundo, el urbanismo. La planificación urbana en el Real Sitio dirige su objetivo a la dignificación de los espacios públicos, potenciando su proliferación, rehabilitación y conservación, y dotándoles de un contenido funcional que impida su deterioro. Rehabilitar por sí solo no sirve de nada si no se llena de vida el espacio. Incorporar a las asociaciones, a la población, a la iniciativa privada en la utilización y gestión de los espacios es una forma de hacer que estos pervivan. Y junto a esto, la estética de las construcciones, no solo de las que forman parte del casco histórico, que son patrimonio histórico en este caso y ya están protegidas, sino de todos los edificios, por dentro, por fuera y en su entorno. Creo que hay que pensar en el envejecimiento digno de los barrios, en que si los espacios públicos están cuidados, los propietarios se ocuparán con más probabilidad de sus edificios. Tercero, los barrios gueto. Huimos de los barrios gueto. En el municipio del Real Sitio de San Ildefonso, las construcciones más modernas están junto a las más modestas, están junto a las más lujosas. Si el espacio público circundante se cuida, si existen jardines, parques, arbolado y alumbrado cuidado, no solo se incentiva al propietario individual a cuidar este espacio público, sino a valorarlo y a cuidar su propiedad privada. Pero además se evitan fenómenos tan tristes como la gentrificación, que convierten a las clases populares en creadoras de ciudades que cuando están construidas como espacios perfectos para vivir, son expulsadas por su debilidad económica y se las exila a los extrarradios, donde poco a poco vuelven a construir otra vez ciudad que vuelve a generar cuando está hecha la codicia del especulador. Creemos que si toda la ciudad está cuidada y en el mismo espacio físico se mezcla la edificación modesta y la que no lo es tanto, el valor del suelo no variará de un lugar a otro. Y sin esto, la especulación no echará a sus pobladores naturales. La iniciativa pública en la gestión del patrimonio municipal del suelo es fundamental. Las viviendas de promoción y protección pública deben compartir espacio físico con las construcciones privadas más costosas. Y aquí, la voluntad de los gobiernos de las ciudades es determinante. El problema de las ciudades, donde se identifican claramente barrios ricos y pobres, es que en los barrios pobres las condiciones de vida son peores, pese a que las leyes ofrezcan las mismas posibilidades a todos los habitantes. Ya no se trata de igualdad de oportunidades, sino de igualdad de condiciones. Intentar que las condiciones de todos los habitantes sean similares en un entorno, por lo menos en lo que al entorno físico se refiere. Que una ciudad tenga un parque abierto a todos no significa que los jóvenes de un barrio marginal vayan a disfrutar del parque ni del polideportivo. El parque, el polideportivo, deben estar próximos, deben ser de uso y mirada cotidiana. Muchas transformaciones urbanas del pasado siglo ya comprendieron que la presencia de instituciones públicas en el barrio, ayuntamientos, delegaciones de hacienda, de impuestos, etc., mejoraban el barrio y las condiciones de sus habitantes. Un paso más sería no solo instalar instituciones en barrios marginales, sino cuidar a estos barrios como a todos los demás. Mejor aún, no permitir que existan espacios descuidados donde se imponga la chapuza ante la indolencia pública y o la falta de recursos privados. Finalmente, la ciudad compacta. Creemos que es importante que en las ciudades conviva el comercio, el ciudadano, el ocio, los jardines, el mercado, la plaza, el geriátrico, la guardería, los centros de desintoxicación, los centros especiales de empleo y las cárceles. Esa costumbre de esconder lo que no es normal convierte a nuestra ciudad en algo anormal. No se pueden establecer condiciones de estética impuestas. La vida es hermosa en todas sus manifestaciones.
Las extensiones de la ciudad deben crecer facilitando vínculos con la ciudad de origen y compartiendo espacios. No se trata de crear un centro de ocio especial para un barrio que crece, porque en este centro surgirán diferencias con el que existe en la ciudad originaria. Se trata de que se compartan espacios por todos. Por eso hablamos de transformación real o transformación de fachada, así como habíamos titulado la presentación. Creemos que la transformación real es más compleja, más costosa en términos de esfuerzo, pero también creemos que responde a la filosofía que se postula en la Ilustración, a los valores que tratamos de impulsar. La transformación de fachada adorna la superficie, necesario, por supuesto, pero no suficiente si pretendemos una verdadera reforma. Gracias. Al tiempo, vamos al Ministerio del Tiempo, vamos a hacer un viaje a ver una ciudad ilustrada. Entonces, efectivamente, ¿no? Sí, vamos a ver la ciudad ilustrada. Sí, que pasamos a ver precisamente la maqueta, como bien ha dicho San Antonio, de la ciudad ilustrada.